Sí. Ok. Que ya está lista para ver este desmadre en vivo de Mike Salazar, zona de desmadre. Gracias a la raza que nos está compartiendo en este momento. Y ahora sí, yo les tengo que principalmente dar las gracias, pero también avisarles que se viene un programa donde te puedes caer, compadre. Aguas, te hacen toda la madre. Si se dieron cuenta el pasito, no creas que está bailando, se iba a dar en la madre, entonces le hizo así para atrás. Y pues bueno, así es que si usted quiere ver desmadre puro en este momento, es la opción perfecta, ¿ok? Y si usted de repente dice, ay, es que esto como que de repente a mí no, pues con todo el respeto, pero creo que no es para usted. Denos la oportunidad, denos el beneficio de la duda y nosotros vamos a hacer un desmadre con el que usted se puede divertir chingón. Así es que los tengo que empezar a preparar, principalmente la raza en el estudio. ¡Estamos listos! La señora, no quería venir, pero aquí estoy. Okay. Pero bueno, les voy a pedir un favor principalmente a toda la raza y en específico a las mujeres. Voy a estar en esta cámara, ¿verdad? Todo el tiempo. Ok, siento como que de repente la ando cagando. Ok, sí, te escucho. Sí, Dios, me está hablando Dios acá de este lado. Oigan, pero bueno, les estaba diciendo que los tengo que preparar meramente para este show. Las damas, les voy a pedir un favor con todo el respeto que se merecen. Chicas hermosas, presentes, respetables, honorables, no se imaginen tanto los chistes, ¿ok? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Usted lo que debe hacer es jajaja ja, ja, y saca la chingada del chiste de su mente, ¿ok? Sí, porque de repente se lo imaginan y ¡ay, qué pinche asco! No, señor, es nada más jajaja, ja, ¿cuál era? ¿Quién sabe? Y ya, ¿ok? Así no se ofenden. Pero también hay chistes muy relax, también hay chistes para todo público, chistes que ustedes se pueden aprender y si es maestra o maestro, hasta se lo pueden cortar a los alumnos. Ahí les da un chiste totalmente sin albur, ni doble sentido, ni mucho menos, ¿ok? Este sí se lo pueden imaginar. Llegó un muchacho a una cafetería. Y no es cierto, llegó un muchacho a un restaurante, qué pendejo, ¿no? Llegó un muchacho a un restaurante y le dice el muchacho, la característica de este muchacho es que era un muchacho de finos modos, para no decir otra palabra. Le dijo, disculpe señor mesero, al mesero que estaba atendiendo, dijo, disculpe señor mesero, ¿tiene café frío? Y el mesero amablemente le dijo, no, aquí no tenemos café frío, disculpe, no se preocupe, no quiero nada. Y se fue. Al día siguiente, el mismo muchacho de finos modos, la misma pregunta con el mismo mesero en el mismo restaurante, dijo, señor mesero, ¿tiene café frío? Dijo el mesero, no caballero, ya le dije ayer que no tenemos café frío aquí en este restaurante. No se preocupe, no quiero nada. Y se fue. Tercer día consecutivo, dijo, señor mesero. Ya le echaba más enjundia. Señor mesero, ¿tiene café frío?
Ya le dije por tercera ocasión, ya un poco más alterado el mesero, por tercera ocasión le dije que no tengo café frío. ¿Cómo quiere que le explique? Ay, pues no quiero nada, bye. Y se fue. Cuarto día dijo el mes, va a llegar este hijo de la chinga, ya me está colmando la paciencia. ¿Qué puedo hacer? Pues lo voy a poner a congelar una taza de café para que cuando venga lo atiendo, ya le doy lo que me está pidiendo y que ya no me moleste. Pues le pusieron a congelar la taza de café, precisamente llegó como después de media hora el muchacho con el mismo mesero y dijo, ah, cero mesero, sí se acuerda de mí, ¿verdad? ¿Tiene café frío? Dijo el mesero, sí tenemos, me calienta una tacita, por favor, fíjate. Si ¿Sí te das cuenta que es un chiste donde no, o sea, te lo puedes procesar y no pasa nada, ¿ok? Esta era la preparación, damas, ¿ok? Ahí va el otro chiste donde sí, no se lo imaginen. Muchacho de finos modos, el mismo, ya se había echado el café. Y se topa un amigo de él, dijo, hey, ¿qué vas a hacer al rato? Dijo, ay, pues no sé, ¿qué plan? Dijo, me invitaron a una pool party, ¿vamos? Una pool party es una fiesta en la alberca. Y llegaron, ¿quiénes van a estar? Todos los del grupo de WhatsApp. Entraron al salón o al lugar donde iba, a la quinta, donde iba a ser la pool party. Y en la alberca había todo, estaba inundada de muchachos de finos modos. Así dijo, nos metemos, vamos a meternos. A la alberca se metieron. Así dieron un pasito. Y estaban jugando. Dijo, ay, qué padre está la pool party, va. Qué padre, sí, mira. Qué padre, pool party. Estaba todo bien relax. Hasta que de repente pasó un preservativo flotando así. Le pasó a uno por aquí cerquita. Ay, no, qué asco. ¿Quién se echó un pedo? Fíjate, o sea, ese no se lo imaginen, ¿ok? Sí, porque ya ha habido otros. Ay, no, qué asco, vámonos, vámonos. Qué bueno que es gratis, me puedo ir a la chingada aquí cuando yo quiera, ¿ok? Entonces, damas y caballeros, esto es meramente para que empiecen a relajar la raja, se la pasen bien. Estos dos chistes para la gente que nos está viendo en casa es meramente también para que sepan cómo es que de repente se va a poner esta noche, ¿ok? Otro chiste, para que tampoco se ofendan, yo tengo un primo que es gangoso, tartamudo y jorobado. Autorizado por mi primo para contar este chiste yo. Me firmó ante notario una pinche hoja, dijo, no hay pedo, man. Así me dijo, no hay pedo, ¿ok? Mi primo de los que se iba a las peregrinaciones. Ya ves que de repente, hasta cantando. Se acercó un güey que no lo conocía, dijo, ah, chingar es tartamudo. No, güey. Estoy cantando el remix, pendejo, así canto yo. Claro, eso es mudo, güey. ¿Y a dónde va? Dijo, voy a ir a las mudos. Dijo, ¿para qué vas, güey, si te sale chingón? Sin tartamudear, le dijo, ¡ah, tu madre, güey! Fíjate, ya más encabrona. Y le siguió. Ya ves que en las peregrinaciones hay pirotecnia y chifladores y la chica. Es que escuchan acá. Con el bombo, güey. Con el bombo. Ándale, güey. Con los dos. Ah, no, no, no. Oye, y pues ya ves que la pirotecnia arriba en el cielo hace luces bien bonitas y la chinga. Pues mi primo con la joroba no podía voltear a ver, güey. Son igual de pecadores ustedes que se están riendo, ¿ok? Nomás le hacía mi. Pero no, así le alcanzó a ver. Sacó el celular y lo puso en selfie.
hasta historia grabó. Y ya ves que pues llevaban a la Virgen. El que traía a la Virgen se tropezó, se le cayó la Virgen, empezó la rebotadera. Dijo mi primo, ¿qué le pasa, Lupita? No, espérense. No, va a caer un pinche rayo aquí, va a leer mal. De hecho, me voy a regresar tantito para hacer como si eso no lo hubiéramos dicho. ¿Ok? ¿Les parece? Ok. ¿Quién se echó un pedo? Ah, sí, no. Me fui más para atrás, ¿no? Y le siguió. No. Hasta que de repente pasó un compa que sí lo conocía. Dijo, compadre, ¿qué onda? Bueno, principalmente a lo mejor te estoy quitando de tus compromisos. ¿A dónde vas? Ya llegué. Compadre, no te vayas, güey. Necesito que me ayudes. Mi esposa me la encontré con mi compadre en mi propia casa y en mi propia cama. ¿Qué hago? Hasta la joroba se le quitó a mi primo el pinche coraje. Le hizo así para arriba. Y se encabronó. ¡Name, güey! ¡Inchimiaja, güey! ¡Inche madre, güey! Dijo, sí, compadre, como a ti se te hace bien fácil decirlo. Damas y caballeros, esto es Mike Salazar y su zona de desmadre. ¡Bienvenido! ¡Yeah! ¿Sí, señor? ¡Bienvenidos! Mike Salazar y su zona de desmadre transmitiéndose en vivo desde el Auditorio Santiago en Santiago, Nuevo León. Emocionadísimos de que sea otro lunes, de que nos den la oportunidad de entrar a tu casa, a tu dispositivo, siempre y cuando tengas internet, ¿ok? Porque esto no se ve por ninguna televisión abierta. Y estamos muy honrados de que nos apoyes compartiendo, obviamente, esta transmisión, porque al final de cuentas, con estas herramientas del internet, usted puede hacer que nosotros lleguemos a más personas que la verdad no nos imaginamos en todos los rincones de la República Mexicana, en Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica, Europa y prácticamente en todo el mundo. Así es que si nos hace el favor de compartir para que más y más personas nos den la oportunidad de que los podamos divertir. Estamos transmitiendo desde este hermoso municipio de Nuevo León, que es Pueblo Mágico y que se llama Santiago Nuevo León, donde orgullosamente he vivido toda mi vida. Y aparte que hay raza que de repente, oye, fuimos a Monterrey y ya conocimos muchas cosas y nos falta algo por conocer, ¿qué será? Pues yo les voy a decir, Santiago Nuevo León tiene excelentes parajes turísticos donde usted puede venir a disfrutar. Se pregunta, ¿qué hacer en Santiago? Pues bueno, puede enviar principalmente un WhatsApp al 8187-770695 y pueden recomendarle museos, pueden recomendarle hoteles y cabañas, pueden recomendarle también restaurantes, pueden recomendarles muchísimas cosas a lo que usted va a disfrutar muchísimo en familia. Está la Presa de la Boca, riquísimos restaurantes de mariscos también en la Presa de la Boca, nuestra cabecera municipal, nuestra catedral también, nuestra iglesia de Santiago Apóstol, donde pues obviamente puede venir a tomarse una foto y disfrutar de una excelente gastronomía aquí en Santiago, Nuevo León, sin olvidar la cola de caballo, muchísimas cosas. ¿Quiere información? Ahí estaba pasando el WhatsApp para que le den información correcta y exacta.
exacta, 81-87-7706-95. Gracias de corazón al gobierno municipal de Santiago Nuevo León. Orgullosamente desde este municipio para todo el mundo, transmitiéndoles en vivo este programa que se llama Mike Salazar y su zona de desmadre. Aprovechando que hay raza que nos está viendo, a reserva de lo que me diga el señor productor, próximos eventos de su servidor, vamos a estar en Hermosillo este miércoles, Hermosillo, en el Palenque de Hermosillo, estaremos pues con este show especial que es la primera vez que nos presentamos juntos, tanto José Luis Agar, Brincos Dieras y su servidor, Brincos Dieras, José Luis Agar y su servidor, con este show que... pues no se puede perder la raza de Hermosillo. En el Palenque quedan muy pocos boletos. 3 de mayo, vaya por sus boletos. Al parecer, ahí ya nada más opción pues en los lugares de arriba del Palenque. Así es que no se quede fuera. Este próximo sábado vamos a estar en este Festival de la Risa, donde también pues van a participar Rogelio Ramos y José Luis Agar. Pero es importante decirles que no es el mismo. O ese, si me corriges por favor, ese al, en el mismo día o vamos a estar en diferentes días, ¿no? Son diferentes días, exacto. Yo soy el 6 de mayo y pues bueno, no se lo pueden perder. Para la raza de Durango, vaya también pues a reservar sus lugares con tiempo. Raza de Durango en este Festival de la Risa, su servidor, este sábado 6 de mayo. No se lo pueden perder. Y por último, este 12 de mayo en Santana Namiquipa, Chihuahua, 12 de mayo, no se lo pueden perder. Igualmente, su servidor presentándose, si no me equivoco, por primera vez en esta ciudad de Santana Namiquipa, Chihuahua. Ahí está la información para todos ustedes para que vayan a comprar sus boletos con tiempo. Perfecto. Ahora sí, damas y caballeros, a lo que nos truje Chiencha. Es para mí recibirlos por segunda ocasión en este programa de Mike Salazar y Zona Desmadre, por primera vez en esta quinta temporada, por primera vez en este formato. Vienen con toda su esencia, vienen con todas las ganas, con todo su talento, con toda su energía, con toda su buena actitud para divertirnos al máximo, a disfrutarlos. Damas y caballeros, presento con muchísimo cariño, con muchísimo gusto y con un gran honor. Ellos son nada más y nada menos que mis amigos de Alma Sureña. ¡El aplauso! Gracias, amigo. Gracias a toda la banda que está. ¡El aplauso fuerte, chingado! Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Sal, sal, sal! ¡Suéltamela! Quítame el recuerdo que me dejó, quítame el vestido, destrózalo. Bájame del cielo donde me llevó, bájame del cielo, súbeme hasta el sol. Quítame esa idea de serle fiel, quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame ese hombre de corazón, quita de mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó, llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú. Las palmas arriba, palmas. Quítame la venda que me cegó, quítame de golpe esa obsesión. Siempre queda espacio para un nuevo amor, siempre si el que llega es muy superior. Quítame esa idea de serle fiel, como dice. Quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame ese hombre
del corazón. Quítale de mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú. Anda, quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó. Donde nadie más llegó. Anda, inténtalo tú. Anda, inténtalo tú. Quítamelo. El aplauso para Alma Sureña. Ay, cabrones. ¿Cómo? Ay, hijos de la chingada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no sé, como que la raza gritó de repente. Bendita la hora que se pusieron aquí, muchachos. El señor se va a dormir. ¡Qué pedo! Compadritos, ¿cómo están? El aplauso para Alma Sureña, por favor. Pásale, pásale, estás en tu casa, pásale. Échate un traguito con nosotros. Un traguito. Ya que, es que cuando llega alguien a la casa, se le recibe con un traguito, así que... ¿Qué, le das, ya? ¿Le das otro día? Sí. Pero, ¿todavía? ¿Ya empezamos? Ya. A la chingada. Ya se va a acabar el programa. ¿Cómo que ya se va a acabar? No, todavía falta un chingo. Ok, le doy para arriba. Botella tras botella voy tomando. Olvidarme de ella. Olvidarme de ella. De ella, de ella. Siempre hablo en todas mis pedas. En todas mis pedas. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Dice, pero yo no puedo. Pa' ser sincero, yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo. Los tragos me saben mejor. Yo, yo. Estaba Maximiliano sentado allí en la banqueta, escupiendo su mano para hacerse una chaqueta. En eso que llega Carlota, le dice con disimulo: no los tires al piso, échamelos en el culo. ¡Oh! O sea, así no va, güey, así no va. El aplauso, chingada madre. Rosita, sí, la buena, salud. Oye, salud. Ya no le des, güey. A tú que le estás invitando. No, bueno, mira nomás. ¡Ah! Vamos a pistear, vamos a tomar. Que de todas formas el pinche mundo se va a acabar. Ok, aquí me cuento un chiste y le tomo. No, aquí le tomas nada más. Aquí le tomo. Pero ¿cómo va la canción? Vamos a pistear, vamos a tomar. Vamos a pistear, vamos a tomar. Que de todas formas el pinche mundo se va a acabar. Ok, chingada. Eso, con esa pinche analogía se le antoja tomar a uno, ¿no? El mundo se va a acabar. Es más, endeúdese. El mundo se va a acabar, chingue su madre. Ahorita saliendo aquí en Electra, chingue su madre, vamos a... Ahí va, ok. Se va a acabar el mundo, chingada madre, ¿no? Se va a acabar el mundo, pero el riñón también, cabrón, ahí va. ¿Qué se siente ser? Ya, hasta ahí no lo sabemos. Nomás era para darle ambiente. Chingada. Para darle ambiente de borracho. No, hombre. Solamente cuando tomas... No, a la madre, ¿en qué tono está, güey? Espérame, no, sí me la sé, pero no. Oye, es que también se pasan de lanza, la producción nos trajo whisky adulterado. Entonces, ¿a poco no lo había notado, güey? No, están enfermas. Yo llegué temprano y el de producción las estaba inyectando. Digo, ¿por qué las inyectas? Dice, están enfermitas. Hizo raro un malo el vato. Oigan, bienvenidos, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, contentos de estar aquí otra vez en tu programa, en Zona de Desmadre. Y más contento porque esta vez no vino la productora, que luego está chingue haciendo bromas. No, espérate, sí vino, sí, pero vino. Ya no está de productora, güey. Ah, ya no. Ya la bajaste de rango, qué bueno, cabrón. Sí. Ten cuidado. No, no hay. Ya se me apagó el micro. Hasta se me apagó el micro. No, no le apagues el micrófono, porque. A ver, se le acabó la. Nomás. No, a ver. No. No. Bueno, no. Ey, ¿por qué apagaron el micrófono este? ¿Qué? No sé qué pasó. No, pues ya no. No tengo nada que decirle. No, no tengo nada que decirle. Un saludo para donde quiera que esté. Pero contentos de estar nuevamente aquí en Zona de Desmadre. Es que es brujilla, güey. Ah, sí, se le ve la cara. No, ey, no, no.
No, no, Juanito, no me ayudes, por favor, Juanito. Oye, ¿y tú tienes algo que decirle a la señora productora? No, 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 yo la sabes que respeto. ¡Culo! No, no, yo no. Soy respetuoso y todo chido. Gracias por volvernos a invitar. No, hombre, es un programa, compadre. No, muchísimas gracias. Entonces, que te chingar tú. No, no es cierto. Haciendo otro programa y te hacemos un desmarca. No se rían porque les traigo a Pipe a que les enseñe el culo otra vez. Sí, va, compadre. Mira nomás. Mira, haz de cuenta que veo el agujero de la tuba y me imagino el agujero de. ¿Sí o no, señor? Más o menos así estaba. Ah, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar, perro? Habla, güey, di algo. Oigan, emocionados, ¿cómo va a estar el show hoy? Usted, este es, como les digo, de buena manera. O sea, no lo tomen de que sácate chingando. Este es su programa. Igual hace rato estuvieron en su casa. Sí, muchas también. Gracias por invitarnos. Gracias. Tú no, pibe, porque no cabes, cabrón. Principalmente, está bien altote, güey. Pinche, la regadera, en la regadera se hubieran mojado los huevos nada más. Pero pues ahora sí que yo soy materia dispuesta y nosotros a su disposición y hacer desmadre. ¿Están preparados la raza? ¿Sí? ¿Sí está preparada la raza? Ahí el señor así como que, ¿me van a enseñar el culo otra vez? Los invito a que principalmente nos echemos un trago, Juan, mi compadre Pipe y mi compadre Joao. Eric, ¿cómo quieres que te diga, Eric? Como tú quieras, amigo, sabes Joao, que estamos en confianza y es más, dime que soy tu perra. Ay, bueno, pendejo. Venga, se va acá. Con nada, mejor. Los de este lado, Pipe, ve y ponte el vestido otra vez porque quieres. Hijo de la chica, véngase para acá, muchachos, por favor. Gracias, gracias. Bienvenidos. Gracias. ¡No, güey! Yo pensé que nada más era con el vestido, Pipe. No, también sin vestido. ¿Sin vestido? ¿Puedo estar sin pantalón? Así ya agarrando confianza. Oye, Juan, se te ven los huevos, güey. Cierra la oh, disculpe. Y se me ha de ver más el derecho porque me pegué hace ratito. O se te camufla ahí porque lo tiene rojo de tanta rascada, fíjate. Oigan, emocionado de estar aquí, me da como algo de ansiedad verlos serios, porque dicen que cuando están serios es que algo están preparando. Vienen ahorita desde Morelos, desde el estado de Morelos. Desde Morelos venimos llegando, nos venimos manejando hace ratito, llegamos como a las 2 de la tarde, pero ajá, bien contentos, de verdad que bien a gusto de estar en tu programa. Gracias. Y que nos hayas invitado, y ya tenía rato que no nos hablabas y todo eso, ¿no? Para invitarnos. ¡Ah, qué cabrón, güey! Sí. Teníamos rato tratando de preparar esta venida. Ahora sí que uno goza las venidas, ¿no? Sí, claro. Pero también, pues cuando les digo, ¿qué onda, güey? ¿Se vienen? Sí, carnal, somos 35 personas. Le dije, ala, eso es la banda del recodo, qué chingados. Pero bueno, no, sí son como 14 razas, sí, 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 ¿no? Y eso que no vinieron todos, pero no, con estos. ¿No vinieron todos? No, es que no mandaste tanto para los viáticos, entonces. ¿De qué se ríe, señora? Coopérele para que vengan todos. Entró gratis la señora y se ríe, ¿verdad? Que está todavía, señora, póngale ahí. Oigan, ¿y alguna cosa que les haya pasado en la carretera? ¿Todo bien? No, todo bien, todo muy bonito. Yo no había manejado tanto así de día. Siempre viajamos de noche, pero todo muy bonito, muy seguro. Excelente. Bien ahí todos. Pues sí, en realidad todo muy chido. Toda, excelente. Sí. Oigan, ¿y la visa? ¿Les pidieron visa para entrar para acá? No. No. Es que ya ves con esto de el nuevo Nuevo León y la chingada, ya andan pidiendo visa para estos rumbos. Y pues son bienvenidos. Yo creo que no sé si sea la primera vez que vengan a Santiago, Nuevo León. Es la primera vez que vienen a Santiago. Ya pasado. Santiago es la primera vez. Muy bonito desde que entramos ya. Muy bonito, muy todo. Ya conocimos la presa de la Boca. De la Boca. ¿No? Que también parece como cuando yo acabo de fumar mota, ya la presa de la Boca Seca también, porque ya no tiene tapada, bajó un poquito y anda como yo. Pero está bonito, está chingón, contentos, el pueblo mágico, ya lo conocimos. Allá en Morelos también tenemos nuestro pueblo mágico, Tepoztlán, ¿sí? Morelos también. ¿Tepoztlán? Tepoztlán, Morelos. Tepoztlán, Morelos, sí. Excelente. Está más chingón aquí, pero también presumimos el de allá. ¿Cómo chingón? ¿Y tienen presa también? No, pero tenemos ovnis. Aquí qué chingos va a aterrizar un ovni, aquí se lo chingan de volada. Todo. Sí, vean, lo desmantelan, lo dejan en los puros loques. Qué chido, saludita, muchachos. Salud, salud. Hijo de la chingada, no perdiste el tiempo. Salud, ¿no? Salud. Oye, o sea, está bien, pero no pretendan que diga salud con agua mineral también. Sí, güey, saludita. Ah, la raza salud, en el estudio está pisteando, ¿no? Alma Sureña, la están pisteando, se me hace. Ay, güey, te acabas de chingar una cerveza acá de este lado, ¿no? ¿Ya no hay?
Ahorita te pasamos otra. Y pues bueno, muchachos, la verdad que la raza en el programa pasado, oye, vuelve a llevar a Alma Sureña, vuelve a llevar a Alma Sureña. Es uno de los programas, déjenme decirles, más vistos de las temporadas de Zona de Desmadre por todo el rebane que traen. Así son en sus shows, compas. Así es, a veces un poquito más, dependiendo del público. Mira, por ejemplo, hoy el público está toda madre. Vaya chinga. Oh, wow, están a toda madre. No, depende, ¿no? Muchas veces sí te ha tocado a ti en shows que te dicen, no, es que la gente de Guadalajara es muy no sé qué, o la gente de Puebla es bien mocha y así. Y de repente llegas a Puebla espantado y dices, no, aquí no se van a reír, y es cuando más se ríen. Entonces, no sabes. Okay. O sea, nosotros llegamos, hacemos el show, y conforme vamos viendo ahorita, por ejemplo, Pipe que enseñó el culo, o sea, no sabes cómo va a ser la reacción. Puedes enseñar otra vez si quieres. No, ya. Y así vamos metiendo diferentes cosas, diferentes shows que a lo mejor no podemos hacerlos tanto en redes o en televisión. Y ya cuando nos ven en vivo dicen, no mames, está cabrón, ¿no? Está cabrón. Sí. Y lo que empezó como un concepto musical, de repente le metían la madreada, pues ya se hace cómico musical, o sea, si ya lo combinan ahora sí con la comedia, con las parodias, inventan canciones y luego entre canción y canción se avientan un show y luego un chiste. ¿Por qué decir o por qué hacerlo así, Eric? ¿Por qué de repente hoy querías entrar en otros, en el ambiente también directo de la comedia? No, fíjate que nuestra intención nunca fue entrar a la comedia, nuestra intención era ganar dinero porque pues no teníamos. No, trabajar como cualquier músico. El estilo sí fue así como norteño, botas, sombrero siempre. Okay. Se ríen. Es que como que tiene comezón en los dedos, Juan. Y esa fue la intención, o sea, hacer música, hacer tocar de todo, porque somos músicos versátiles, tocamos de todo. Y poco a poco se fue dando la comedia, con algunas canciones de Juan Gabriel, que me amarro la camisa, que algunas groserías, como el clásico de Alma Sureña, que es arriba las Chivas y el América que chingue su madre. Okay. Ese es clásico. ¿Sí o no? Y también arriba el Cruz Azul, ¿por qué no? Huevo. Claro, siempre hay un pendejo que va al Cruz Azul. La señora iba levantando la mano. Y entonces así fue creciendo el show de Alma Sureña, porque la intención era pasarla chido, disfrutar con la gente, que la gente se sintiera parte del grupo. Claro. Y nos ha funcionado bastante bien. Qué chingón. ¿Y Juan es uno de los pioneros también de Alma Sureña? Ya tengo un rato aquí con Alma Sureña, no sé, 16, 17 años aproximadamente. Okay. Ya tenía pelo en ese entonces, tenía los dientes parejitos, era otra cosa en ese entonces. Chinga. Pues, o sea, Alma Sureña te desgració. Me acabó. Tengo un chingo de dinero, eso sí, porque queríamos dinero, pero estoy culero. Lo peor es que ni dinero puedo dar, raza también nomás. Qué bueno. Oye, y por decir, para el casting, para Pipe, ¿escogiste un culo así? O... Sí, no, a Pipe nos lo encontramos ahí en Televisa. De hecho, nos invitaron creo que a la cantina del Tunco, algo así. Ahí lo conocimos, lo invitamos y se jaló con nosotros y entró perfecto al desmadre de Alma Sureña. ¿Y cuál fue la característica que le viste a Pipe para, digo, aparte que es músico? Sí, primero que toca muy bien la tuba y después su altura nos ayudaba mucho. La gente decía, el altote. El que, okay. Y ya después fue enseñando el ya culo. Después enseñó el culo, pero te diste cuenta, o sea, que tenía un culo bonito. Es un culo bonito, güey. Sí, es. Es un culo bonito. Es un culo así redondito, así como. Espérate, fíjate cómo acomodaba la mano. Así como. Y le haces así. Tosiéndole y esta madre para acá. No. Pues es que debe tener como ahorita que viajamos hasta acá, hasta Nuevo León. Generalmente nos la pasamos pues viajando y todo por el trabajo. Y somos 9 hombres más staff y todo eso. Hay que conseguir culos bonitos por cualquier cosa, ¿no? Puede que estar uno preparado. Digo, si me voy a echar. Mi mujer prefiere eso a que le sea infiel. Mejor no estuve con mi. Aparte ya somos compadres. Aparte ya somos compadres. ¿Sí son compadres? Sí, me bautizó el chiquito. Literal. Hijo de la chingada, qué chingón. Y aparte se nota un ambiente laboral muy sano, ¿no? Así es. ¿Qué? ¿De qué se ríe, señora? Y aquellos también se ríen, cabrones. La risa es la que chinga, Eric. ¿Por qué? Pues es que no es un ambiente muy así, güey. Que digamos muy sano, güey, ¿no? O sea, sí de repente tenemos nuestros roces. Se me fue una letra, muy ano. Muy, ajá. Muy llano, ¿no? Sí tienen sus roces. Sí, ¿no? Pues más con ese culo.
Roces, arañazos y de todo traemos, chica. Oye, y era parte del rollo que te quedaras con el vestido en este momento, o te dio hueva ir a cambiarte. No, como dijiste, pasen a la sala, y eso se me hizo una falta de educación. Pues digo, y aparte no le sufres mucho y no, ni le. No, no, no. ¿Nos puedes modelar, Juan? ¿Nos podrías modelar, claro, un ratito? Por supuesto. Ok, una cara. En esta ocasión, Juanito Camacho nos viene presentando un vestido invierno-primavera de la temporada 2023. Él es Juanito Camacho. Juanito Camacho. Ok. Va a chupar chichi. No. No en cualquier lado da tu cara. Yo quería que me chupara el culo. Y el señor de allá dijo, pues sí, una vez, ya que se lo vi. Como pueden ver, es sano el ambiente, ¿no? Que tenemos. Digo, por si alguien tenía dudas. Las cejas se venden por separado. Mira, güey. Déjenme explicarles un poquito a Alma Sureña para ver si puedo poner en contexto. Hay veces, bueno, nosotros mandamos un mensaje, unas instrucciones para venir al programa. Es completamente gratis, ¿ok? Hay gente que ha mandado mensajes para venir a otros programas. Y como a lo mejor, oye, es que siempre mando y siempre me tardo y la chingada, a lo mejor hoy mando en cuanto salió la promoción de este evento. Veo dos, tres caras. Como que se están... ¿Dónde está? ¿Qué? ¿A qué vinimos? No mames. Se están arrepintiendo, sí, sí, sí. Sí. Yo ya tengo ubicado también a dos, tres personas. Que se quedaron así como... Pero lo cabrón del caso es que hay una pareja, ahorita tú te vas a dar cuenta cuál. Hay una pareja donde la señora se está así y el vato se está agarrando así. Entonces, no la señales, güey. No la... No iba a ser así. Pero bueno, estamos preparados. Ahora sí, como dicen en los aviones, si Monterrey no es su destino, es la última vez, la última oportunidad para bajarse del avión. Entonces, nos quedamos los que nos quedamos. Empieza el show ahora sí. Esto es lo más tranquilo que van a ver durante esta transmisión. Hay un show que tienen preparado para nosotros en este sí, momento. Sí, pero sí está tranquilo. Sí, sí, también tenemos cosas bonitas. No todo, no todo es desnudo. No, sí, no es cierto. Pero vamos a ocupar a alguien. ¿Podemos hacer el show de una vez? Por favor, al señor. Vamos que a ocupar a alguien. Los huevos. A alguien que eche desmadre, alguien desmadroso. Que levante la mano el que eche desmadre. Ahí está el de Guindo. Sí, echa desmadre. Ese que levanta la mano, pásale. Viene solo, güey. Ándale, pues con razón. Si quieres, solo. Acá por este lado, ¿ok? Viene preparado a echar desmadre, que se me hace es, que. Es lunes familiar, ¿no? El... Viene solo. Oigan, ok, muchachos, ahora sí, ustedes lo van a dirigir hacia donde ustedes se quieran. Vamos, vamos para allá, Mike, acompaña de uno mismo. Se llama Eco. ¿Sale? Tú vas a hacer el eco de esta canción. Vamos a practicar un poco porque te ves medio pendejo. Ok. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo, ¡hola! ¡Hola! No, hola, hola. Hola, hola, hola. Eso, tú eres el eco, ¿no? ¡Un saludo! ¡Udo, Udo, Udo, Udo! Eso. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Si no les dije que se veía medio pendejo. Ahí está. No, si por algo viene solo, güey. Ok, ya entendiste cómo es, ¿sale? Okay. Nosotros cantamos la canción, tú eres el eco y Mike nos apoya con las palmas y ustedes también. Maestro dice... ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! Yo a ti te quiero mucho, mucho, y por ti yo estoy loquito, 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 loquito. No es mentira lo que digo, 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 digo. Si quieres te lo repito, pito, 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 pito. Cuando vamos a los tacos, 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 tacos. A comer nunca te gano, 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 gano. A mí me gusta la verdura, dura, 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 dura. Y tú prefieres de marrano, ano, 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 ano. Siempre salimos peleados, ados, 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 ados. Porque todo te disgusta, te disgusta, gusta, gusta. Yo te pido que te calmes, 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 calmes. No me gustan las disputas, puta, 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 puta. Ese sí te gusta. ¡Palmas, palmas, palmas, palmas!
además es muy bonita. Y pues yo no estoy tan chulo. Si tú quieres nos casamos. En 6 meses le calculo. Culo. Cuando no estás cerquita, siento que mi compa enferma. Me consuela tu cariño. En mi pecho aquí se alberga. Verga. ¡Abrazos, chingones! Gracias, compadre. Gracias. No te pregunté tu nombre. No, que no te lo pregunté, pendejo. Pero el aplauso para Fernando, ya que me lo dijo. El aplauso para Fernando. No, ya se rumbo no la verga. No. Ese no era eco, ese meramente sí fue. Oye, güey, qué talento para hacer esas mamadas. Esas composiciones. Esas composiciones, ¿no? José Alfredo Jiménez se va a estar retorciendo en la tumba, ¿eh? Digo que no tiene, no vale nada la vida. Como que ahí no queda, no tiene. Y luego repite, la vida no vale nada. Le falta talento al señor. No, y aparte, mira, güey, hay un muchacho que yo la verdad admiro mucho, es Espinoza Paz. Yo digo que Espinoza Paz es como el Arjona de la banda, ¿te has dado cuenta? O sea, porque Arjona empezaba con sus composiciones, te conozco desde el pelo, hasta la punta de los pies, sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Dices que tienes 20, cuando tienes 23, dices, cabrón, güey, está bien bonita la pinche canción. Pero luego sacó otras chingaderas como que le tronó ahí algo. El problema no es problema, el problema es que te quiero, el problema es que no sé, el problema es que quién sabe. El problema es que a veces, el problema es muy probable. Oye, ¿a cuál fue el pinche problema, cabrón? Terminado, estoy intrigado, cabrón. Y a Espinoza Paz le pasó igual. Espinoza empezaba, me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Dices, no mames, güey, qué bonito es. Pero y luego después empezaba con, alguien me puso el dedo en el mero. Ero, ¿no? Ahí quedó. Pero bueno, pues estas rolas se prestan para el albur, carnal. Qué chingón, güey. Sí. Qué chido. ¿Cuánto tienen de haber compuesto esa canción, carnal? Tiene poco, como un año, yo creo, más o menos. Un año. ¿Quién se inspiró, güey? Todos, de repente sí, echamos mano de todos. ¿Quién es el más serio de la banda, carnal? El más serio, yo creo que Fadul es el más serio, ¿no? Chocolatín también, aquí en el acordeón. Okay. Chocolatín. Así le decimos. Lo busca, dice quién es. Mira nomás qué preciosura de pelao, güey. La neta, ¿sí o no? Sí, pásale, pendejo. Caballero, ¿qué? Te están chuleando y te quedas allá en el rincón. ¿Quiere verle el culo, caballero, él? ¿No? No. No, pero no, aquí sí nos abarcas a todos, a la chica. Ellos son los que se están riendo, carnal, ¿ok? Si no toca con Alma Sureña, mi compadre, yo sí lo vería, no sé, con Ramón Ayala o la chica. Mira nomás, güey. Tiene porte. Pero cargando bocinas, ¿no? Está mamado el vato. Él fue el que empezó a chingar. ¿Tú tienes poco en el la agrupación? Un año. Un año, sí. Ok, excelente. ¿Y qué tal estos muchachos? ¿Tienes tiempo de conocerlos? ¿O sí. Ay, chingada madre, sí. No, pero aparte de tocar el acordeón, él es el encargado de hacer scouting de los baños a donde vamos a tocar. O sea, hagan en cuenta que andamos en el aeropuerto y quiero ir al baño. ¿Chocolatín? Ah, allá está. 8 veces al día, papá. Carnal, imagínate si no, viejo. Mira, pinche madresote. Brazotes. Pechote. Mira nomás. ¿Qué pasó? ¿Y te has puesto algún vestido así como Juan y como Pipe? Sí, sí te lo has puesto. Sí. Pero lo viste como que. Sí. No veas que si no le hago. Ok, muy bien. ¿Y tu principal talento es el acordeón o traes otros talentos? Echar caca. Echar caca, dice el pinche Pipe. Hijo de la chingada. Pues bueno, compadre, la verdad que bienvenido. Ojalá que sean un chingo de años y ojalá que ganes el mismo dinero que está ganando Juan ahora con la agrupación. ¿Qué, güey? Y que adelgaces así como Juan, ¿no? ¿Cuánto? Güey, si te adelgastaste un chingo. Sí, güey, todo va para atrás, todo va al revés. Antes tenía pelo, ahora no tengo pelo. Tenía barba, ahora no. Como la vez que, fíjense, y tómenlo como consejo, la vez que me puse el condón al revés, me lo puse el pendejo. Y en lugar de venirme, me fui. No, es lo mismo, hay que tener cuidado.
Me fui, chica. Se pendeja, se pendeja. Oye, sí, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene? Ah, cabrón, no. No te creas, güey, no te creas. Chate, a ver, un año que se avienta una canción, Pícame Tarántula. Ándele, pues. Para Chocolatín. ¿Y la pinche tarántula? Y la, pues la tarántula en la mano, güey, lo hace así, güey. Oye, era un pedacito nomás, güey. No, no era. Era tocar el acordeón, no hacerla llorar. Chica, chica. Oigan, de aquí vamos a sacar una sección. ¿Me das oportunidad con Chocolatín? Gracias. Adelante. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias. No te creas. Chocolatín. Nada más una cosa, Pipe. Trata de cuando toque Chocolatín tocar la misma que él, güey. Porque Andaba en su pedo. No te creas, güey, no te creas. No. No, lo que pasa es que ya estoy medio pedo. Pero si no te gusta, te presto la tuba y la... ¡Ah! Bebé. ¡Reto! Préstame el culo. Oye. Ese sí lo sabe tocar, dice. Oye, güey, ahí va. ¿Por qué es que Chocolatín está en la agrupación? ¿Por su talento? Así es. Ok, para tocar el acordeón. Porque no había otro. Ok, me estás cachando, ¿verdad, comparito? Excelente. Aquí hay una sección donde ponemos a prueba a los acordeonistas. Ay, cabrón. Ok, te voy a decir una agrupación y tienes que... No te vas a aventar toda la rola, pero he perdido el... Y ya, ¿ok? Una agrupación. Queens. No te creas. Ahí donde sí salga. No es cierto. Invasores, que es de lo más, de lo clásico. Ok, Ramón Ayala. Ok, Cadetes de Linares. Cardenales de Nuevo León. ¿Sí va bien? ¿Sí va bien? Sí va bien. Échale, puto. Échale. Vas bien, puto. Te estás haciendo quedar bien, hijo. Pero no le peguen. Pues le estamos echando porras, pues. Estamos confiando. Estamos bien nerviosos acá atrás, pendejo. De Bronco. Una de Bronco. ¡Ay, ay, ay! Ok, una del Poder del Norte. Ándele, perro. Ándele. Ok, una de los Tigres del Norte. Una de... ¡Vas ganando, puto! Échate un trago, chaval, pinche puta. Sí, esta merita tomar. Estás más bien, hijo de su puta madre. Eso, puto. Vas ganando como si fuera un concurso, ¿sí? Es que ya lo íbamos a correr, güey, pero hoy se está ganando la titularidad. Con esto se está ganando su lugar, sí, el vato, güey. Sí. Oye, no, y para ganarse su lugar tiene que echarle un chingo de ganas porque no es cualquier lugar, carnal. Vamos a echarnos una de Alfredito Olivas. Vale, está. A la segunda lo corre Alma Sureña, ¿ok? A la segunda que no lo sepa, lo corre Alma Sureña, ¿ok? Ok. No le soples, tú soplale a la tuba, güey. ¡A la sangre!
raza, cómo. Hijo, te quedaste otra vez, cabrón. Ya te había corrido la chingada. Pero usted está con madre que, o sea, sí se sabía una, pero no sabía que era Alfredito Oliva. Ajá, ¿verdad? Pero se sabía la canción, exacto. Una de, oh, pues tú, güey, para pa que, tú, dime, güey. Dice, no me, dice, son todas las que me sé. Dice. Una de La Firma, neta, te sabes de La Firma, güey, y saco ahorita. Dame un trago, cabrón. Dale un trago a Juan, por favor. Te lo ganaste, Juan. A mí también. Ay, se te cayó. Síguele todo. Tocando, pendejo. Otro trago de Tessie. ¡Ah! Hasta tú te lo ganaste, perro. Ay. Amigos. Allá. Simplemente amigos. Sería estúpido pensar y hacer algo más que amigo. Te voy a dar un pinche consejo, Eric. Atínale a la boca, cabrón. Yo pensé que del acordeón o algo así. Pues su puta madre, güey. Yo no sé cómo embarazó a su mujer si no le atinó a la boca. Casualidad, no sé. O a lo mejor desde... Es que siempre anda bien pedo, ¿va? A lo mejor era otro que tenía tino, ¿ah? Sí. Es que siempre, pero bueno. Siempre anda bien pedo, ¿va, este güey? ¿O no? Sí, generalmente a sí. A veces. A veces. Dicen que una vez llegó una señora, pero peda, güey. Con un rolón le hacía así, güey. Así le hacía. ¿Qué tienes, bendeja? Para que veas lo que se siente cuando llegas pedo. ¿No te gustó ese? No, no, okay. Sí, llévense. Sí. Está chido. No, me está voy a esperar chido. Una más, una madreada más cara. Última. Ahora sí, ya para que reafirmes tu pinche estadía en alma norteña. Sureña, sureña, señor. Estamos en el norte, cabrón. Eso, chaval. Ojalá se quede con los norteños y no vaya con otro. Ok, ahí va. Una, Échale, perro, échale. Wey, pero, échale. Pero no le pegues, güey. No, es para darle ánimo. Aparte está grandote el vato. Échale la Grupo Marrano. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a tu casa para sacarme la verga y que me dé unas mamadas. Y antes de que se dé cuenta, voy a venirme en su cara. ¡Dale! Se tenía que decir y se dijo. Pero pénate bien. Ojalá lo hayan grabado, porque este güey se ve medio pendejo, como que no graba bien. ¿Tú? Pero ojalá lo hayan grabado. ¿Tú crees que la cámara va a alcanzar a agarrar a esos bichos venidita? Pues es que antes de venir a Monterrey pasé con tu mujer. ¡Ah! ¿Qué quieres que traiga? La dejé contenta, pues. Pero tú bien, ¿eh? Bien, loco. Choca eso. Bien, güey, bien, bien. Bien, güey. No, te pasas. ¿Sí pasó el curso, señor? Sí pasó el curso. Y Pipe pasó el culo. También. No, la verdad, muy bien. Yo me sé una, güey. No, pero estírale tú, porque pinche acordeón está más grande de lo normal. Que les tire, que les tire. No, le la acordé. Ah, yo pensé que. Todos vamos por el PRI. Todos vamos por el. ¡Cállate! No es esa canción. Se parece de campaña política, carnal, ¿no? Sí, sí. Claudia. Me de partido. Va a leer madre. Y luego la van a demandar porque anda haciendo campaña fuera de. Yo no dije ni apellido ni nada. Ok. El Recodo. Ahora ahí va, el Recodo, carnal. Ahí va, ander. Ah,
Eso. Oigan. Deja decirte que te amo, que nunca había sentido nada. Eres luz de un lindo amanecer, el motivo por el que hoy vive mi ser. Eres tú el aire al respirar, mi fortuna de saber lo que es amar. Dice, deja decirte tus palabras bonitas, deja tocar con mis manos tu cara bonita, deja morderte los labios como una marrana, deja que nuestras miradas se metan al alma. Deja. No. Hoy no. Fíjense lo que empezó como una prueba para ellos. Terminó como una. ¿De qué se rieron? No sé. Ah, mira, te pedí un trago, mi amor. Esa canción es un trago para los dos. Sale tanto, ¿eh? Ay, cabrón. Ahora yo déjame mojo los labios y ya nos besamos. Yo, pero... No, está bien, si no quieres, no enfrente de tus amigos. Esa es, wey, esa es clásica, que enfrente de sus amigos te da pena siempre, no, es Mike. Que nunca lo he hecho. No, ya. Ay, Miguel, ay, Miguel. Ay, Miguel. Es que nunca lo he hecho con las cámaras prendidas. Entonces... ¿Sí? Sería mi primera vez. Sí. Ah, sí. En el motel que tenía cámaras. No, no, cierto, ya. Ya, güey, cambiemos de tema o algo así. Ok, seguimos. Pícame tarántula. No te creas, güey. No te creas. Pues, se la va a aventar otra vez toda. Oye. Es la primera que se aprendió y se la avienta toda. Ahorita que estás poniendo a prueba a todos los músicos. Pregúntale canciones a ver qué letra se sabe de memoria. Joder, tope. ¿Por qué? Pues, a mí. Porque toda la vida estás leyendo las canciones ahí. Sí, pero porque los caballeros no tenemos memoria. Madre que... ¿Sí o no, caballeros? Estimada dama de rosa, que viene vestida de rosa, ¿qué canción quiere poner a prueba? ¿Con qué canción quiere poner a prueba a Eric? No sé, una de su época, Mocedades o la chingada. Así de... ¿Mande? La incondicional de Luis Miguel. Ándale. ¿Quieres que te ponga la letra ahí? Échale. Tú, la misma siempre tú. La humedad la cura tú. No, sigue, no te hagas pendejo. Siempre tú, la misma siempre tú, siempre la misma, nada, tú eres la misma. Pero me sé la tonada. Ah, sí, con la tonada. Sí, porque dices el chisme, pero no lo sueltas todo. Okay. Exacto, ahora. ¿Eh? Una manda Miguel. Bueno, cuando tenga su grupo, ahorita no te chingando. Amanda Miguel, hoy la traemos en la trompeta. Hoy no la podemos mover de ahí. Hoy también le ven el pelo bien, pero se va a caracterizar. Sí, trae el cabello, lo trae recogido. Una. No, ¿por qué me están a mí poniendo una prueba? Pues por este güey que dijo que. Pero no le hagas caso, es tu programa, no te dejes influenciar. No, pero pues yo me dejo ayudar. Pero vas bien, cabrón. ¿O no? ¿Se me está rifando? Dale un manotazo tú, güey. No, se lo queda la señora acá. Oye, güey, ponme a prueba tú a mí, güey. Va. Órale. Vale. Valentín, ok, vale. No, pero... Ya estaba listo. No, una canción. Puede ser de cualquier género, ¿ah? Sí, nomás nada chance. ¿Hombres para... qué? Mande. ¿Hombres qué? Ok, ahí va.
Ok, la de hombres gay, güey. Esta, esta, la que dice. Ya ves que no es fácil, te pongo la letra. No, no, dice. Marta tiene un marcapasos en el corazón. Está automático. Me sé la tonada, me sé la tonada. Ándale, perro. Y en el capón de la playa. Esa la pelas también. La pelas. Échale otro, güey. Otra, otra. Hombres, hombres M. De los hombres M. Espera. Una difícil, ¿no? Una difícil, échale. Una difícil. Una de Alma Sureña. No, no, un grupo conocido, güey. Ah, muchas gracias, raza. Fue un placer estar con ustedes en este programa. No me detalles así, Miguel. Este güey, ¿por qué trae la charola y no trae nada, güey? No mames. Estoy esperando que me den la propina, una mamada, que me den algo, algo. Una mamada, ¿cómo? No, no, una propina, una propina. Ya, una, pero ahí va, ahí va. Ok. Fíjate. ¿En inglés se puede? Uy, claro que no. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Ahí está. ¡Cántala! ¡Cántala, venga! Dice. Está en el evento de la playa. Es que es hombres G. No, ¿no viste nunca hombres G con Guns N' Roses? No. Porque empezaban con G en los Guns de Ay, era. Exactamente. Ese pendejo no, que hablo, no hablo español, güey. ¿Quieres que hable en inglés? No, no, no. Si quieres te pongo la letra o algo así. Pero a ver, aparte, ¿sabes qué? Nos está retando. ¿Él? A ver, échale. ¿Uno tú? Échale, Juan. ¿Yo qué? ¿Tú? ¿Qué andas que? Ay, que no sé qué. ¿Pero cuál? Ahí te va. Espérate, déjame pensar. Date, date una vuelta, Juan, principalmente. No seas cabrón. ¿Qué harías con eso? ¿Qué haría? Mira. ¿Qué? Imagínate que estás bien briago en el antro. Ok. Y que eres soltero, aclarando, ¿eh? Oh, sí, sí, claro. Sí, no es un pedo. Que eres soltero, en el antro, solo. Ok. 6:30 de la mañana. Ajá. Y es la única mesera que está. Y te está tirando la onda. Y tú ya estás pedo. De, pero pedo punto así como caliente, que andas buscando pelea. Ok. Venga. ¿Qué onda, nalgona? Sí, güey, porque uno... Y yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo. ¡Saludos! ¡Ya vámonos! ¡Eh, güey! ¡No, no! ¡Ya nos tenemos que ir! La mesera me está tirando el pedo, güey. La mesera a ti te está tirando el pedo. Me está tirando el pedo y... La verdad que me la quiero cochar. Pues vas, es tu oportunidad, de por sí casi nunca cosas. Órale, este un trago. Nomás, nomás detérmela, güey. Porque no creo que se quiera que se quiera dejar. Oye, ¿sabes qué haría? Me lo llevaría para atrás. O sea, para atrás del cuartito, allá en del antro, del bar, me lo llevaría para atrás. Y le pidiera, me diera placer oral. Y ya si estuviéramos acá casi por empezar el placer oral, que llegara una redada, policías. Y donde me apuntaran, así con la linterna, que le dijera yo al policía, si no me alusas, la orino. Y como no sabes cómo me gusta que me orino. ¡Aplauda, chingada madre! ¡Eh! ¡Alma Sureña! Y fue la chingada, eso. Por favor. Vas por otra, ahora. Los que están acá de este lado, así, ¿a qué vinimos, amor? Oye, nos aventamos. Alma Sureña trae muchos chistes también. Chistes, shows, canciones, quieren bailar. Ahorita quitamos las butacas y nos ponemos una pista y todo el pedo. ¿Sí? Hacemos de lo que sea. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece? Juan también es parte importante de los chistes, ¿verdad? Sí, también. ¿Lo esperamos tantito a Juan? Sí, mientras un chiste. Mientras un chiste yo, un chiste tú. Tú, si quieres, tú empieza. Ok, ahorita que estábamos hablando de borrachitos. Estaba un borracho acá parado esperando el camión, ¿no?
Y luego de repente en esa misma, en la banqueta, en la casa que estaba pegada a la banqueta, estaban dos niños aproximadamente de unos 8 o 9 años y tenían tortuguitas, güey. Tortuguitas esas de las que venden así para los, las peceritas, ¿sí? Y los niños de repente, mira, mira, ahí está, vamos a aventar una tortuguita al señor ahí. Y el vato dice, pues, qué pedo, güey. ¿Qué problema es que? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿No mamen? Si te das cuenta que ya no lo estoy actuando tanto, güey. Sí. Pues de la chingada llevo como una botella y media. Bueno, llevo media botella porque la otra botella se me tiró aquí. Y luego de repente igual, y se escondían los morrillos y luego otra vez, y le aventaban. Cabrones, ¿qué pedo, güey? No mamen, güey, ¿qué les he hecho yo? No mamen, ¿qué pedo? Aquí estoy yo tranquilamente, o sea, lánzense la chingada, cabrones. ¿Qué pedo? Y de repente, otra vez. Cabrones, ¡ya! ¡Aviéntenme a su chingada madre! Y sacaron la tortugona y ¡órale! ¡Anda, chinga! ¡Otra botella! Vamos a pisear, vamos a tomar, que de todas formas el pinche mundo se va a acabar. No la tires, cabrón. Así es que anda contenta. Así, como la champaña, pues sale la espuma. ¿Sí? Hijo de la chingada, lo bueno que está. Ahorita que estás hablando de borrachos. Lo bueno que está bien a toda sí, madre. Caliente. ¿Quién toma man. Whisky caliente? Alma sureña. ¿Por qué? Porque no hubo presupuesto. Estuvo bueno. Ahorita que estás hablando de borrachos, está una panocha, güey. ¿Qué? ¿Pero qué tiene que ver, los wey? Borrachos conocen las panochas también. Exacto. Entonces estaba una panocha ahí, así, ¿no? Y le dice la otra panocha, porque había dos. Dice, oye, panocha, ¿es cierto que ya no te mojas? Dice, las malas lenguas. Ahorita que me dijiste, nomás que yo sí le digo por su nombre correcto, vagina, ¿no? Porque si es panocha, exacto, vagina. Sí, exacto. Le digo a un compa, le digo, oye, güey, ¿tú nunca has pasado tu cara por una vagina mojada, llena de sangre? Dice, no mames, qué asco. Le digo, uy, otro que nace por cesárea. Ay, cabrón, pues me tengo que poner más o menos a ese nivel, ¿verdad? ¿Al nivel de la panocha? O sea, amor. No, al nivel del chiste. Amor. Hasta ahorita lo entendió. Amor. 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 No, espérate. Era tu primo el tartamudo, creo. Amor. Estaba pues acá dándole placer oral. Ahorita, para no decir... El caballero a la muchacha dice, amor, ¿tienes el clítoris cerquita del culo? Dijo, no. Dijo, te estoy chupando un hemorroide. Sí está fuerte, ese sí está fuerte, ¿eh? Sí, cabrón. Ay, cabrón. ¿Así de fuertes? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Ya se fueron los que estaban espantados hace rato? No, ahí están todavía. Puta. Deja tú, es pura familia mía. Vaya, tú estás güerito y estos están todos prietitos y estás ahí con lerino. No. Oye, espérate, ya se me fue. Espérate. Ya. ¿Ya se te fue? ¿Así de ese nivel? Aguas. Échale. Está chido ese nivel. Vete, un trago para que. Un trago, ahí va. Madre. A la chica. Ay, cabrón. Ah, sí. Como el agua de tu regadera. Caliente. Ni sale agua caliente. Sí salió. Perro. A mí sí me salió. Yo creo que cuando yo me bañé, se asomó por ahí y le prendió rápido. Sí, güey. Estaba una pareja, hombre y mujer. Ok. Sí, pues, y el vato, ya sabes, ¿no? Ahí. Como Lamberto Quintero, rumbo al salado. El que entendió, no voy a explicar el chiste. Ahí estaban... En el flan, ¿no? En el flan, porque ese tiene forma de flan. Okay. También el que entendió.
Para que no se diga, ustedes lo conocen como panocha, ¿no? Vamos a decirle flanocha. Exacto. Para que no se diga feo. Algo más dulce. Sí. Y ahí estaba el vato. Cotorrita, cotorrita. Así le decía. Y la morra. Y el vato. ABCD. Y la morra. Estaba tan excitada la morra que se le salió un pedo. Y le dio pena. Y el vato romántico le pone el dedo en el culo y le dice: shh, ahorita vas tú. Ay, yo digo que hay que bajarle. Se oye, sí, vi mucho. Varias caras así como de: ¿se puede hacer eso? ¿Le bajamos? Cuento así un chiste como de niños, pues dijiste también para todas las. Sí, para todas. Sí. Okay. Suaviza. No, no me sé ni. Ah, sí. Sí, no. Iba una ballena nadando ahí en el océano. Ajá. Porque ahí viven las pinches ballenas. Sí, 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 pues ahí. Ahí va, vale. Y en el mismo pinche océano había un elote. Ahí estaba, quién sabe, qué chingo, como el condón que pasó. Así estaba el elote. Estaba un elote ahí en el. Y se encuentra con la ballena. Y se topa con ella y le dice: ¡Oli! Y le dice la ballena: ¡Hola! Ya es que son mamonas las ballenas. ¿Qué? Porque orinan por acá arriba. Orinan. Pero bueno, son mamonas, pues. ¡Oli! ¡Hola! Le dice: ¿Tú qué eres? Le dice: yo soy una orca. Le dice: ¡Me la pelas! ¡Yo soy mazorca! O sea que tiene que ser chiste sin grosería. Es el punto, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Tiene que ser grosero? Dale, vas, tú eres grosero. Yo no soy tan grosero. Es que yo iba a contar uno más o menos. No, no más o menos así, pero no tiene grosería. Llega un vato, dice: oye, carnal, fíjate que me excitan las matemáticas. Dice: por... Ah, bueno, ese güey. Está bueno. ¡Órale, cabrón! Ah, no, sí, no, señor. No, acá arriba no hay pedo. Acá sí, si me pues papaloteas acá a la espalda, sí. Pero acá tú pégame. ¿Aquí? No. Pégame. Es que lo lastimé de la cintura. Ah, ok. ¿Tú me entiendes? Con el agua caliente, gracias. Con el agua caliente. Cambiamos tantito de tema, nos estábamos acordando. Ok, dale. ¿Voy yo entonces, pero grosero o tranqui? Como tú quieras, es tu programa. Este. Gracias por haber venido a tu programa. No, pues puede ser. Se va a calentar más si la tienes así pegada a tu pecho. Se va a calentar. No, bueno, déjame. Yo entonces, te doy, no te preocupes. No, espérame, güey. Quiero terminar el programa bien. Un poquito ya. Miguel, ay, Miguel. Ok, ahí va. Está un pelado. Borracho. ¿Quién fue la que dijo? Usted. Que le tome. Venga y tómele usted, por favor. A la... No te preocupes, yo voy hasta allá, hija. Sí. Chingando ahí escaleras. ¡Ay, Juan Gabriel! Ahora acá para que no se... ¡Ayúdame, pendejo! Pero tú también quieres, pendejo. Órale, dale, chúpele, puto. ¿Usted también quiere? Cómprese su botella, señora. No, dale. Espérate, pero a ella le voy a dar con acá, con. ¿Con qué? ¿Con qué? Ah. ¿Por qué tenía que gritar la señora en ese momento? Yo creo que se imaginó que... ¿Perdón? ¿A usted abra bien la boca, señora? Si es experta, que no mames. ¿Te ayudo? A la madre, güey. No se nota que tiene 55 años. Ay, perra. Ok. De Mike Salazar, tu programa chingón. La puta de tu madre. Este rap yo lo voy a dedicar a todos ustedes y a tu madre no le digo porque yo a ella la pico cuando yo.
A tu abuelita. Y a tu tía. No mames. Y a la vecina la empinó. No, pero ya, ya, ya. En los chistes, en los chistes, sí. Ya, ya. Es que dice que no se acuerda. No. Qué cabrón. Pues hay un chiste, güey. Seguro. Te dije, te estamos esperando, güey. Estaba una pareja. Estaba una pareja, güey. Seguro que no te embarazas. Seguro que no te embarazas. Estaba el vato acá. Seguro que no te embarazas, mi amor. Seguro que no te embarazas. Seguro. Y el vato, ya, échalos. Te lo juro que no, Carlos. Fuerte estás, de verdad. Es que era como Eric y no, ey. ¿No? No, mira. Lo que pasa, güey, es que, a ver, vamos a hacer una cosa. No, de una vez, tranquilos, güey, porque, o sea, ustedes me están haciendo tomar involuntariamente. Ay, chingas, así como si abrieran los hijos yo nomás porque se iba. Algo de ustedes, algo ya ahora sí de ustedes, pues. Órale. ¿Qué se quieran hacer? Algo de nosotros, pero contigo. Ah, espérate. Pues si estás viendo que quiero yo medio suavizar la cosa. Sí, no, pero ¿verdad que participe con nosotros? Sí, contigo. Tenemos un show bonito. Donde te puedes cambiar, como se cambia Alma Sureña. Se pone vestido, se pone leggings, por ejemplo. Hijo de la chingada. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público allá en casa? Esas las reacciones, todos like. Okay. Paz. ¿Que me cambie yo? Te vas a cambiar. Ok. Sí. Ay, hijo de la reverenda chingada. Mientras hacemos una canción de marrano. ¿Una canción? ¿Tú una también? Una canción de marrano que me gusta, fíjate. Ya que ya pidieron chingada. Ahí de marrano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es de Monterrey, marrano? ¿No? ¿Sí es de Monterrey? ¿Qué pasó? ¿Son de Monterrey ustedes? ¿Y no saben? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan callada? Desde hace tiempo que vengo sintiendo que tú estás muy rara. No me sorprendes, ya no me consientes ni me das mamadas. Extraño tus nalgas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te acercas? Pa' darte una chinga que no ves que quiero darte chiquiteadas. Entiende que quiero que sientas el rigor de toda mi riata. Dime si no quieres que te coche otra vez. Dime si mi verga no te llena como ayer. Dime si los mecos que te tire alguna vez amargos te supieron cuando en tu boca los eché. ¡Aplausos chingones! ¡Nos falta uno! ¡Nos falta uno! ¡Palmas para que se anime! ¡Palmas! ¡Eso! ¡Se agarra el mango y el cuerpo! ¡Relajado, relajado, relajado! Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Está sabroso el mango, ¿no? ¡Sí! Si agarra el mango, si jala el mango. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. El cuerpo, relajado, relajado, relajado. ¡Ay, oh, está riquísimo ese mango, ¿verdad? ¡Sí! Ok. Si agarra el mango, se jala el mango. Se corta el mango. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Ah,
¡Ay, qué delicioso el mango, ¿verdad? ¡Sí! Sí, agarra un mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Parezco mango, ¿verdad? ¡Sí! Me parece a la señora que está ahí. Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, pela el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. ¿Quieren un pedacito? ¡Sí! Sí, ya se me olvidó. Se agarra el mango, se jala el mango, se pela el mango, se corta el mango, tiro el mango, piso el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. El cuerpo relajado, relajado, relajado. Ay, el mango no está bueno, el que está bueno es el pito. Con salsas del primo. ¡Lo estás haciendo muy bien, güey! ¡Tú también, güey! ¡Lo estás haciendo muy bien, güey! Ahí va. Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira al piso, lo piso el mango, me pela el mango, chinga tu madre, el mango. Relajado, relajado, relajado. El mango, relajado, relajado, relajado. Ay, ese mango sin tajín, así me lo he hecho, chingue su madre. Ahí está. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, aquí está este pendejo! No lo había visto este güey. Échale. ¡Hazlo bien, güey! ¡Déjame pegar el micro! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, chupa el mango, tira el mango, pisa el mango, me meto el mango, me saco el mango del culo. Relajado, relajado, oh. Relajado. Mi culo, y lo tengo bien rajado, bien rajado. ¡Sí! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que no se pase de mí. Así parezco Peso Pluma, ¿vea? No, pendejo, así pareces como Peso Pumba. Me levanto un taco y luego me pongo a tragar. ¡Cuéntale, chacho! ¡No! ¡Aplausos chingones, hombre! El aplauso para el mango más pinche transparente que había visto yo en mi vida. No sé si acá no. Es que traigo la faja, güey. ¡Ay, cabrón! La faja todo. ¡Uno! ¿Y el mango? ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Mango! Y pues, ¿y no? ¿Y el mango? Relagado, relagado. Oye, güey, ¿qué traes aquí, güey? Chingue a su madre. Sí le chingué uno. Hasta el piojo te llevaste. Claro. Ahorita que le vi bailando así, parece el luchador de esos de plástico que estaban así tiesos. Así. Tú pareces. O sea, tú. ¿Yo? Sí, porque estaban gorditas así con el pan. Como embarazadas. Así. Oye, ya déjalo de estar chingando. Baila bien. Y ya ven que, a según dicen pues los viejitos de antes, que a según baila el hombre, es como a según coge. Y, ay, cabrón, ya vi que el pinche Mike sí se la rifa, eso. ¿Te quieres escalar? No, pero ya con verlo bailar me imaginé todo. Ha de coger, espérame, chistoso. Pero con ritmo, pero chistoso. Lo que tengo duda es, ¿por qué te acercas al micro si no hay micro? Pues es la costumbre, ¿no? De estar pegado a algo. ¿Te diste cuenta qué pendejo se vio así? Ahí traía el micro acá. Bien pendejo. Eric, él te viste bien pendejo. Ya van dos, pinche. Yo me perro. Estaba riendo en mi interior, pero ahorita ya saqué la risa porque sí te viste bien pendejo. Ok, ya, perdón. Ándale, hijo de la chichi. Ya, boludo. Todavía no tenemos dónde dormir, ya, entonces. Perdón. No me toques la chichi enfrente de la gente, güey. Se me paró la chichilla. No, sí, y lo, me paró. Y luego todavía, mira. Ay, cualquiera. A ver. ¿Cómo? Ya me voy a cambiar, güey, porque soy. Ah, no, tú y yo vamos a cambiarnos. Tú ya, aquí está. Vámonos y mientras. Ah, quédense así, ya. No, todo el programa. Todo el programa, si no, todo el programa que se queden así, güey.
No. Nunca lo has hecho, güey. Siempre sales con tu trajecito, bien mamón acá, bien chido. Guapo, por cierto. Este, muy bien. Esta es la segunda vez que me quito la camiseta en un programa y es la segunda vez con ustedes también, cabrón. Acá sí. ¡Ey! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Güey! Se... ¿Qué dice el público? No. Otro poquito porque ya se secó. Ya se secó, sí se secó. ¡Güey! ¡No lo hagas, cabrón! ¿Por qué? ¿Por qué no? Es normal. Si tu producción no quisiera que lo hiciera, no hubiera mandado a este pendejo, güey. Vale, a ver. Güey, no. Eric. ¿Quieres ahí o no. como Juan? Aquí. ¡Ya no lo tires! Ah, perdón. Dale. Eric, no, güey. Chingada, no, madre. Rápido, porque... ¡Defiéndeme, pendejo! Rápido, porque me están viendo mi mamá. Ok. No, así va. No. Ya. Te prende, ¿verdad? No te vayas. No te... El pedo no es que no lo quiera hacer, sino que me está gustando. Pero, ah, no quería, hijo. Pues la derecha ahora, ¿no? ¿Por qué me acercas tanto? Vámonos, raza. Dice, 1, 2. Ándele, culero. Ay, estamos sí, en todo, bien, estamos preparados. En todo. Lo que okay. Nos diga. Oye, nomás oye, déjame la otra. La otra se sintió, está celosa. No. Está celosa, ¿verdad? No. ¡Ey! Tú no digas que sí, güey. ¿Usted? No. Relax, ya, porque. Ok. Sí. A partir de ese momento el programa se vuelve relax. Ok. Sí. No, o sea, relax, o sea. ¿Usa nuestra relación? No, déjame, voy a cambiar, güey, porque me siento, no sé. Te ves bien, culero. Ándale, pinche cholo escuincle, hijo de tu chingada madre. Lo dice por mi moicana. Por tu cuerpo de perra parada, te lo dice, pendejo. Ay, pero que si, sí, ajá. Ese parece como Puk. Ok, aviéntese una rola. Y su esposa, oh, no. Puta. Ya. Tenemos una sección preparada, uh-huh, donde damos oportunidad a los talentos que se están presentando en diferentes partes también de los del área metropolitana de Monterrey. Es la primera vez que voy a hacer que voy a presentar el open mic así. Pero bueno, ¿qué te parece si los vemos, si nos reímos con ellos, los disfrutamos, el público igual también? Y es para mí un placer presentar en esta sección del Open Mic a esos excelentes comediantes, ¿ok? Les damos un fuerte aplauso, ellos son Los Albañiles Show. ¡Buenas noches! ¿Cómo está la raza? ¡Bien prendida! Oye, hablando de borrachos, güey. No mames, pinches madre que están aquí. Fuerte el aplauso para Alma Sureña. Qué chingón, carnal. Oye, lo bueno es que nos bañamos. Dijimos, por si nos chupan las chichas, pues una vez ya nos bañamos de una vez. Güey, estaba pensando en enseñar el culo también. Yo dije, no, chingue no, su no, madre. No, nosotros no, güey. ¿Por qué no? Carnal, es que hay diferentes estilos de borrachos. ¿Ya viste ahorita unos? Güey, se le están pasando con madre. Están los borrachos que enseñan el culo. A huevo, güey. Están los borrachos que les gusta que le chupen las chichas. A huevo, güey. Están los borrachos que ya cuando están bien borrachos ya no hablan. ¿Cómo? Ya nada más están así aparados. Todos borrachos y todos miaos. Güey, hay borrachos que se desinflan. Ustedes han de saber a que sí. ¿Borrachos? Que... Los que se desinflan, güey, los que están así, güey. Güey, hay borrachos que se inflan, güey. ¿Borrachos que se inflan? Sí. ¿Cómo? No. O lo que dice mi compadre. ¿Qué dijo? Qué peillo. Perrillo. Hay diferentes estilos de borrachos. ¿Cómo no? Está, güey, el borracho que le dicen la palomilla. ¿Por qué? Ese güey no se va hasta que apaguen todos los focos, güey. Y deja tú, lo peor es que no se vaya, es que tu vieja está bien encabronada allá adentro, güey. Eso es diferente, güey. Sí, pero también las mujeres. Sí, están risa y risa las mujeres, pero también las mujeres. Hay borrachas, güey. Sí, hay borrachas, güey. ¿Cómo te das cuenta cuando una mujer anda borracha? ¿Cómo? Le empieza a dar el síntoma del abanico, güey. ¿Cómo? Así. ¿Y si es de colonia popular? Güey, el abanico descompuesto. ¿Cómo? Así. Ah. Pero si es fresa, porque ya tiene lana. ¿Bien mamona y fresa? Sí. El síntoma del mini split. ¿Cuál es el síntoma del mini split? Así, güey.
Oye, el otro día mi mujer me dijo, oye, Talacha, ando bien caliente. Le dije, pues sí, saca la chichi del cenicero. Ya la traen nada borracha. Ahorita estoy viendo que todas las mujeres están risa y risa y los hombres están todos culiados. ¿Qué pedo, güey? Es que... Está chido el cotorreo, güey. Es que a lo mejor hoy vinieron con las mujeres que son bien tóxicas. Eso sí. ¿Hay mujeres tóxicas esta noche? No, sí, hay mujeres tóxicas, güey. ¿Cómo te das cuenta que tu mujer es tóxica? ¿Cómo? Cuando llevas a agarrar la tercera Chevy y te echa unos pinches ojos así. Porque ya no quieres que estés tomando. Güey, mira, todos los hombres levanten la mano, por favor. Todos los hombres levantamos la mano. Todos los hombres, ahí está. Chéquete, carnal, chéquetela. Los jotos la bajan. ¿A qué huele? Dice mi compadre, chingada madre, ay. Hay de todos, valórenos a nosotros los hombres, porque cuando llegamos tarde, ustedes piensan que uno anda ya agarrando el pedo a gusto, no es cierto. Uno anda en la calle bailando con viejas que ni conocemos. Las cuatro. Nos exponemos a que nos la chupen sin nuestro consentimiento. De repente, ¿qué fue? 200. ¡Ah, chingada! ¿En qué momento yo estaba aquí a gusto? Güey, ustedes no saben, mujeres, el peligro que corremos nosotros los hombres, ¿sí o no? Sí. Bailando con esas mujeres que no conocemos. ¿No? Estamos en peligro que nos roben. Sí. Por eso primero les damos dinero. Y como somos tímidos, los damos en privado. En privado. Pero un consejo para todas las mujeres por tóxicas. Por favor, carnal. Hay muchas personas que para salir les cuidan a los niños. Ahorita que están hablando de todo ese pedo del sexo, güey, hay mucha gente que se queda, no mames, ¿yo cómo lo hago en mi casa? Si los huercos se duermen bien tarde, ¿a poco no? Por eso va a escuchar chido que anden los huercos ahí que se escuchen. No. No, güey, no. No se coge a gusto, güey. No, güey. Por eso es recomendable un consejo. Por favor. Un consejo para todas las parejas que nos ven en casa, que están aquí. Váyanse a un motelito. Porque está científicamente comprobado que tenemos gritos atorados de placer. Porque en la casa haces el amor así, güey, mudo. ¿Por qué? Porque andan los pinches huercos, se duermen bien tarde. Ahí le da a tu mujer bien cachondo nomás a puras señas. Pregunta, ¿por qué yo siempre tengo que ser la mujer, güey? Carnal, es que se lo ensayamos, dale. Bueno, luego. Sí, chíngale. No me estoy quejando, digo, pero nomás es como una sugerencia. Oye, ahí estás así. ¿Qué? Más. No te puedes expresar, carnal. Deja tú. Yo no me contaba borracho, güey. Se prende bien machín y empieza. ¿Cómo me llamo, perra? Carnal, te pegué en un huevo, güey. Y mejor le mandas un WhatsApp para que eso. Así soy. Para decir, no, neta, mejor recomendable ir a un motelito. ¿Por qué? Porque yo la otra vez, yo llegué a mi casa, llegué bien cachondo, llegué y mi vieja estaba lavando los trastes. Yo me le dije al oído, ando bien cachondo. Y le di un llegue. Y mi vieja lavando los trastes dijo, shh, bájate, ahí están los niños despiertos. Le dije, pues ya mándalos a dormir. Dijo, son las 5. Le dije, bueno, en la cena pones un litro de Tempra a cada uno. Y un chingazo y se duermen 2-3 días, güey. Oye, ahí estás dormido, bueno, estás acostado ya, esperando la hora para tener tu relación o tu sexo con tu pareja. Ahí estás tú con el pito bien parado nomás, así. Oye, ahí estás dormiteando. Está. Deja tú, empieza a cabecear. Ah, chica. Sale pasado. No, ya te crees tu mujer. ¿Qué onda? Ya, espérate. Ve a checarte a ver si ya están dormidos los niños. Ahí andas como guardias de seguridad. Oye, ya se durmieron todos, te regresas, te metes a la cama. Oye, mujeres, cambien gordas, güey. ¿Por qué? Se acuestan en una posición que a huevo se te para. Están así de ladito. Oye, llegas y te quitas todo, te subes a la cama, le dices al oído. Sobre. Buena chupadilla, ándale. Y tu vieja te dice, ¡shh! ¡Cállate! ¡Cállate! Y tú, espérate, me estás ahorcando. Oye, ya te dice, ándale terco, pero así de ladito. No, hombre, güey, de ladito y gordito, pareces perrillo chihuahueño pegado, mata así. Oye, le subes a la tele, ¿qué hay en la tele? Infomerciales, ahí estás platicando para subirle. ¿No quieres unos sartenes que no se le peguen los huevos? Y tu vieja está, ¡Qué la chingada! Para no agüitarte, nomás le dices, te dejé bien cansada. ¡El aplauso para todos ustedes! ¡Qué chingón! Vais a lanzar, muchas gracias por la invitación, carnal. Alma sureña, era mi papá, ya era mi papá Juan. Con pelo Juan y sin pelo y gordito y delgado. Mike, no manches, carnal, siempre te miraba con el traje, ahorita te vi de unicornio.
Pero pinches huevotes que se le vio que siga. Oye, si traes el labio leporino. Ya. Heladito, muchas gracias. ¡Vamos, excelente, el aplauso fuerte! ¡Albañiles Show! ¡Alma Zuleña! Bienvenidos, muchachos. Ahí están los Albañiles Show para que los sigan en las redes sociales. Damas y caballeros, si usted tiene también algún material que nos guste mandar a este correo que está apareciendo en este momento en pantalla, pues bueno, nos pueden enviar a producción@mksagencia.com. Si no me equivoco, es producción@mksagencia.com. Nos pueden mandar ahí su material para pues próximamente también que usted esté participando en este, en esta sección que es el Open Mic en Mike Salazar y su zona de desmadre. Y suben los Albañiles Show, están presentando en el bar de mi compadre José Luis Agar, el Sagar Comedy Bar, y en otros bares también. Así es que sigan las redes sociales para que vean su show completo. Unos muchachos muy talentosos que también están pues picando piedra, y la verdad que con su talento y su actitud y su esencia, pues bueno, le está yendo muy bien en los diferentes bares que se han estado presentando, los Albañiles Show. Ahí quedó, muchachos, ¿cómo lo vieron a los Albañiles Show, damas y caballeros? Mi compadre Pipe, ¿todo bien? ¿Estás mía? ¿Todo bien, carnal? ¿Andas pedo? ¿Sí, andas pedo? ¿Sí? Ya ni micro le dieron para que ya no vaya, no ahorita, vaya a decir algo indebido. Ahorita nos van ¿no? a pasar el micro acá a la producción. Pero rápidamente nos preguntaste de los albañiles. Muy bien, ¿eh? Chido. Bien, ¿verdad? Los sí, muchachos ahí. La de comedia ahí, chingona. Sí, claro, güey, chingón. Ustedes, cuando, ¿en qué bar empezaron, güey? Empezamos en Cuernavaca, en la plazuela del Zacate. Allá, gracias a Manuel Bárcenas, si nos está viendo, saluditos para él, que nos apoyó muchísimo. Mucha gente en Cuernavaca nos apoyó. Para Nachito, allá en el bar de Nacho, sí, que muchísima gente, la gente de Los Limones, que, o sea, sería la lista larga, así como la tuya. Chega. Ya, que se me quite. La lista. Y de verdad agradecemos porque así empieza uno, así empieza uno. No, o sea, no así de culero, sino me refiero. No, o sea, me refiero de así empieza uno echándole ganas, como dices, picando piedra, ¿no? Va uno empezando, vas para allá, te invitan, aceptas, vienes, vas, y a veces te va bien, a veces te va mal. Pero pues hay que seguir en esto porque nos gusta, yo creo que para eso nacimos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y como bien dice la gente, no porque una noche te vaya bien eres el mejor, y exacto, no porque una noche te vaya mal eres el peor. Ah, güey. No porque me vean así quiere decir que soy culero, o sea, estoy así, pero soy otra cosa. No. Yo soy culero porque el mundo me ha hecho así, me ha hecho así. ¡Culero! 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 Oye, eres tan feo que cuando naciste, tu mamá dijo, nos quedamos con la placenta. ¡Culero! 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 Y sí, pues, y tiene razón, porque una vez cuando era niño, me vine a acampar, fui ahí a Chipinque a acampar, y los lobos hicieron una fogata para que yo no me les acercara a los culeros. Ah. ¡Culero! Y sí es bien feo porque culero. Una vez pensaron que su huella digital era su foto del INE. ¡Culero! ¡Culero! Pero te deja Mike que diga uno de... ¿Vas a decir que soy feo? ¿Puedo? Sí, ¿no te claro. enojas? No, es ni... que se enoja este No, se ni enoja. Su mamá se enoja porque sabe que es feo. Es que la vez pasada se enojó, güey. Le hicimos una broma y se enojó, güey. Cuando nació... El doctor dijo, o es un mal parto o es una buena caca. ¡Culero! ¡Culero! Dicen que cuando nació el doctor le dio un madrazo a su mamá y le dijo, señora, si no tiene ganas de hacer las cosas, no las haga. ¡Culero! 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 Yo era tan feo que una vez de niño aventé un boomerang. Y no regresó. ¡Culero! 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 ¡Ay, güey! Aplausos chingones para Juan, que está culero. Era tan feo, que una vez se desmayó y en lugar de regresar en sí, regresó en no. ¡Culero! ¡Culero! Este güey estaba más feo que un carro por abajo. Tomás, yo entendí el chiste.
Pues la gente no tiene carros, las de aquí están viendo. Vienen a los programas gratis. ¿Qué más? Está más feo que una pelea con machetes arriba de un bocho. Está fea. ¿Eso está fea? Eso está feo. Eso está feo. Está más feo que cagar corriendo. Ese está bien feo, güey. Cagar corriendo. Está tocado que... ¡Ah, su puta madre, su puta madre, su puta madre! Está bien feo. Y te dan más ganas cuando ya vas a llegar. Sí, güey. ¿Qué naturaleza tan chingona? También filósofo. También conmigo filósofo. No fue muy buena la naturaleza, cabrón. Oye, güey, pero mira, feo no eres, la verdad. No es feo, no ser mamones ustedes tampoco. Mira, pinche, el otro, el, ¿cómo se llama el de la batería, güey? Yair, se llama Yair, señor. Yair, mira, tenía que tener bonito algo el hijo de su chingada madre, el nombre perdido, cabrón, ¿ok? Este, pinche Yair, porque ¿desde cuándo te saliste del gran silencio, cabrón? ¿Eh? O sea, les digo... Ya piensan que les haces examen a todos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. De la y el que necesite examen eres tú en la espalda. Ándale. Un recordatorio. Ándale, está bien, güey. Ya te estás metiendo con mis pinches enfermedades, güey. ¿Eh? Te mandan a ser puteado también. Pinche culo bonito, que hijo de la chica. ¿Verdad que no le puede decir algo porque no tiene defectos? No tienes defectos, güey, la neta. Nomás el pito grande y ya. Chinga madre con ustedes. Qué toda madre, güey. Qué chido tener amigos como ustedes, güey. Gracias, cuando gustes. Feos, pero a toda madre. Estamos para hacer cualquier peda, ahí estamos para servirles a todos ustedes. ¿Cualquier peda? Cualquier peda, cualquier fiesta que nos quieran contratar, ahí estamos para servirles. Andamos, ya casi se nos va a acabar la visa, pero andamos en Estados Unidos también echando desmadre por allá en varios lugares. Vamos este 2 de junio a la Casa del Cabrito, si se puede anunciar, si se puede anunciar. Sí, claro, por 2, favor. 3 y 4 de junio, nomás que era sorpresa que el 3 y el 4 íbamos a estar, pero el 2 de junio vamos a estar en la Casa del Cabrito. De ahí le brincamos a Las Vegas y Los Ángeles, ¿verdad? Bueno, en Los Ángeles y por ahí cerquita, en Anaheim y todos esos que están ahí cerquita. Por ahí vamos a andar también. En Puebla, este sábado vamos a regresar, vamos a estar en Puebla. También, ¿dónde más vamos a estar? El 20 con Maelo Ruiz en La Patrona, Cuernavaca. ¿Otra vez? En La Patrona. ¿Otra vez? ¿Qué así dice? Maelo Ruiz. Otra vez, güey. Ahí estuve yo, ¿verdad? ¿En La Patrona o no fue La Patrona? Sí, estuviste con nosotros en La Patrona también. Excelente. Ya sí, creo que dos fechas estuviste con nosotros. No. Ah, no, era Alan Saldaña, olvídalo. Estuvo chido. Apláudanme, culeros, aplaudan, estuvo chido. Me la rifé. Estuvo... Pero, no, güey, pues no me va a ver si trago. A ver si Saldaña te da bucanas mañana. Que a me si confundas con Alan Saldaña, no me ofende. Me confundirías con Juan, me ofendería un chingo, güey. Sí, pero yo no hablo así. Saludos al buen. Ah, que vamos a estar. Ya se me olvidaba. Vamos a estar el jueves. Aquí seguimos en Saltillo. Vamos a estar. Comedy Bar. En el Alan Saldaña Comedy Bar, ¿no? Se llama. As Comedy Bar. Ah, Alan Saldaña. Yo pensé que era Alma Sureña y dije, oh, chingada. Le pusieron un nombre al bar. Puede ser, sí, puede ser. Para la raza de Saltillo, vayan a disfrutar del show completo, cómico, mágico, musical de Alma Sureña, sin censura. Aquí se están un poco limitando. Fíjate que sí, hace rato se me salió una palabra que no debe haber dicho. Una disculpa al señor productor que se ha portado todo mal con nosotros. Y no puedo decir la palabra, pero sí le pegué a aquel gordo, le dije... Puto. Hay que tener respeto, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, ya en vivo. Que chingues. Dila, güey. ¡Déjate! Dila, güey. No te creas, no la digas. No la voy a decir. ¿Con qué seguimos, Alma Sureña? ¿Qué, lo que tú quieras, tú dime. ¿Qué estaría chingón seguir haciendo para que el público se siga divirtiendo con estas irreverencias? Pueden ser. Alma Sureña es un grupo cómico más mágico musical irreverente. Así es. ¿Sí? Así es. No les da pena, nada, ni pánico escénico,
ni penal masureña, su esencia y ese show es lo que los caracteriza. Exactamente. Vamos a darle. Y eso le gusta a la gente. Y eso le gusta a la raza. Rápidamente quiero agradecer, de verdad, porque esta noche, pues principalmente estamos vivos, gracias a Dios. Estamos aquí en Monterrey. Sí, pendejo, si no, bueno, no estaríamos aquí en, grabando el programa. En Santiago, estamos en Santiago disfrutando de todos ustedes. Y hay que agradecer porque hay gente que a veces no tiene, ¿verdad? No tiene para salir, no tiene para beber. Por ejemplo, en África quisieran esta botella de Bucanas. Así te decían la mamá, ¿no? Entonces, yo conocí a dos amigos muy, muy pobres, no tenían dinero y ellos eran enanitos, chiquititos así. Y a uno de ellos se le ocurrió salir de pobre y le dijo, ¿sabes qué, güey? Vamos al Récord Guinness y ahí nos van a dar dinero porque yo tengo la mano más chiquitita del mundo y por la mano más chiquitita nos pueden dar dinero. Rompemos un récord. Se fueron los dos al Récord Guinness. Los dos enanitos ahí van. Se tardaron porque son pasitos, ¿ah? Llegaron, entró el vato de la mano chiquitita, salió a las 2 horas y ganó el récord Guinness a la mano más chiquitita del mundo. El segundo dijo, no mames, a mí me va a dar más dinero porque tengo el pito más chiquitito del mundo. Entró a récord Guinness, pasaron 4 horas, 6 horas, salió triste y su amigo le preguntó, ¿qué pasó? ¿Y tu dinero? Se me ganaron. ¿Quién se llamará Mike Salazar? ¡Ah! Hijo de tu chingada madre, güey. Está bueno, puto. Trago, trago, no, sí. Trago, trago, que... Ay, hijo de tu chingada, no mames, güey. ¿Por qué me echas... Bueno, ¿por qué me sirves... sí. El pinche whisky afuera, güey. Adentro, o sea, me lo, por la nariz, por el pinche lagrimal. A lo mejor porque mi mano, pero él, a ver, checa de decirle. No, 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 no. Sí, a lo mejor no, decirle. Espérame, güey. No, también fallaste. A ver, te Juan. Toca, Juan, te toca. A ver, Juan, a ver. A si ver, a ver, a ver. No, man. No, a él, güey. No, 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 no. No, 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 tú sí tienes la, el pinche, o sea, ok. Ok. Ay, hijos de su chingada madre. Y yo que ando tomando pastillas, chingada madre. Uy, así pone más, papá. Y al rato fumas. No sabes cómo va. Se te pone bien dura, grata. Ahora voy a contar un chiste yo, puto. Va. Ah, sí. Sí, venga, porque, ay, venga. Que la chiquita, que la chingada. Está bueno, cabrón. Échale, échale. Bájatela con agua, bájatela con agua. Ah. Estaba un hijo de su puta madre. Supongo que ese eres tú. Y ya, ahí estaba sin hacer nada el hijo de su puta madre. Sí, eras tú. ¿No será Juan que no hace nada en el grupo? A no, lo mejor no. ¿Tenía colita o estaba pelón? No, sí, parecía Xoloescuincle el hijo de su puta sí eras tú, madre. Sí, eras tú. ¿Quién y sabe? Tenía un amigo que parecía Pug, pero de él no estamos hablando. Sí, eran ustedes. ¿Canta chingón o no canta chingón? Canta chingón. Ah, entonces no eras tú. Culeros, apóyenme ustedes. Debe ser otro por ahí. Sí. El vato trataba de juntarse con amigos que parecieran razas de perro también. Tenía uno que parecía gran danés. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Pero estábamos hablando de uno en específico, un hijo de su puta madre. ¿Eres tú? Directo, puto, ya. Total, iba el gran... No, o sea, ok. Iba Pipe, iba Juan. Y... ¿De casualidad el que estaba contando la historia no parecía Schnauzer? ¿Estás hablando de mí? Por eso pregunto, güey. No, no, no. El que estaba contando la historia parecía un pinche pitbull, güey. Ah, entonces no eras tú. Samil. Ok. No es cierto, fue bromita. No te creas. Y te engañé. Qué culero, güey. Creo que es la última vez que nos invitan. ¿De qué se ríen ustedes, pinche jauría de perros, hijos de la chingada? De que el pendejo fuiste tú. ¡No, ya! Señor, una disculpa. Juan, dile. Yo creo que mejor hay que echar una cancioncita porque ya nos no, estamos insultando. No, cancioncita ni madre, güey. Que acabe la historia. Cancioncita ni madre. Guau. Wow. Ay, que nadie se lo... Oye, total, estaban los tres perros, güey. Ahí. Y ya ves que
llueve y se asustan, güey. Nomás cuando les hagas así, háganse el micrófono para acá. Total, iba mi compadre Pipe, iba Juan y iba Eric. Entonces iban llegando aquí a Santiago, Nuevo León, y los iban llegando al programa, güey, casi, y los para un pinche tránsito. Qué pinche camioneta negra que traen ahí, qué pedo, ¿quién llevan, cabrones? Y la chingada, parece perrera esa madre. A mí se me daría miedo la pinche camioneta esa que traen, güey. Con rojo así, alma sureña y la chingada. Y luego de repente, no, es que venimos acá, dice el Eric. No, venimos acá con el Mike Salazar y la chingada. Está bueno, güey, nomás porque ese vato sí me cae bien. Así dijo, así dijo. ¿Yo qué? Así dijo el pinche tránsito. Pues, ¿qué? Dijo, mira, nomás que no les voy a poner multa ni los voy a detener si me juntan entre los tres 20 centímetros de piringola. Entre los tres, güey. Total, ya. Cla, 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 cla. No, pues váyanse, pues sí la armaron. Y lo dice acá el pinche. Dice Pipe. No, pues de no ser por mis 12 centímetros, pues nos hubieran puesto un multonón, güey. Y lo dice el Juan. No, cabrón, si no hubiera sido por mis 7 centímetros, nos hubieran puesto un multonón. Y dijo el Eric. Si no hubiera sido porque la traía parada. Ándale, perro. Ándale, perro. Vamos a pistear. Bien. Vamos a pistear. Ah, vamos a pistear, dijo. Vamos a pistear. Vamos a pistear. Vamos a tomar. Que de todas formas el pinche mundo se va a acabar. Vamos para allá. Cámaras, vamos para allá, muchachos, vengan. Ah, chinga. Ya dirigiendo, yo bien chingo. Chinga madre, güey. Yo ni digo nada, nomás ando a lo pendejo para allá y para acá, para allá y para acá. Y no. Güey, hubiéramos llenado este pedo así, güey. ¿Sabes cuánta gente mandó correo? ¿Sabes cuántos mandaron correo? No, ¿cuántos? 62 personas. No mames. Digo, fueron los que vinieron. Hubiéramos. No, no es cierto. Mandaron 1,000 correos, güey. 1,000 correos, hubiéramos puesto hasta la madre este pedo, nada más que pues no nos permiten ahí protección civil y la chingada. Pero güey, para la otra se arma. ¿Estaría chido? Sí. Si nos invitas, ya sabes que nosotros venimos. ¿Qué te parece? Si que, es más, quédense, güey. Y mañana hacemos un show de Alma Sureña aquí en el Auditorio Santiago. Desde ahorita les empezamos a dar publicidad, nada más que yo me quedo con el 80% de las entradas. Híjole, tenemos que regresar. Híjole, tenemos evento mañana. Nos salió un eventito. Ok, vamos a darle pues. ¡Jale! Vamos a pistear. Échale perro. Va, ¿Vas a cantar con nosotros? ¿Cantas bien? Vea que canta bien. ¿Vas a cantar con nosotros? Cállate, tú pinche galgo. Comparado con el cantante de Alma Sureña, pues sí se da. Ok, espérame, no, espérame. Me quieren. Este pinche güey piensa que no canto, güey. Me la pela. Ay, cabrón. ¿Cuál es? Porque nos toca aceptar ser solo amigos. No se la sabe. Dale. ¡Órale! Mira, porque este loco por ti se está muriendo. Mi corazón ya no aguanta más y hoy quiere decírtelo. Es que te quiere, es tan grande el amor que te tiene. Se quiere entregar cuerpo, amor y alma para conocer a quien tanto te ama. Quiero ser tu alma, el calor
tu cama y sentir tus caricias. Seré de ti para amarte hasta la eternidad, quererte y hacerte mucho muy feliz. Es mi mayor anhelo por siempre. Siempre. Ah, no mames. Es que ando malilla. Ando malilla de la gargantilla. A ver, así con dos micrófonos, ¿quién no canta bien? Lo apagaron este pendejo. Échame una Andrea Bocelli, güey. No mames, con este güey ya hubiéramos pegado, cabrón. ¿Qué, nah, ¿qué pasó, culero? Respeta. Respeta, güey. Pues sí, te este vato también canta chido. Ah, también. ¡Ah, creo! Dígate el pinche. El sencillo. Este vato también puede hacer algo, cosas igual que yo, güey. Ah, un poco sí también puede hacer. A ver. Ya se me está pegando el. ¿Cuál es esa? Ah, ya. Espérame. Vamos a hacer una más chida. ¿Una más chida? Sí, fíjate. ¡Viejita! ¡Viejita, pásame mis botas rojas! ¿Rosas? Y rojas. Ah, aquí está. Ok. ¿Trajiste a tu vieja o qué? ¿Qué le trajiste a tu vieja? Ahorita te voy a cantar. Sí. Así bien, chido. Padre. A la madre. Me pongo mis botas rojas y tú me das una mamada mientras. Derecha, porque me gusta mi bota derecha, porque va en la derecha y me das otra mamada. Güey, te está haciendo. Ah, qué pinche afán por quitarte la camisa, güey. Pinche hecho en México, Cuernavaca, Morelos. Ay, perro. Este es Bruce Lee. Drago. ¿Cómo se llamaba la canción de Bruce Lee? Es Quetzalcóatl. Ah, este es Quetzalcóatl. Te pareces tanto a mí. ¿Qué? Déjenlo. ¿Qué no puedes? Engañarme. Nada ganas con mentir. Mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. O sea, era el beso nada más, no tenías que pegarme nada. Ah, pues es que me inclinaste así para abajo. ¿Que te vas a ir? Mejor me vengo. ¿Que te vas a ir con el camarógrafo? Vayan y chinguen a su madre. Relájate. Te deseo que seas feliz. Pero te voy a advertir que si vuelves otra vez, no respondo. Ay. Es que sentí que tienes whisky aquí y me dieron ganas de chuparme. ¿Le cayó whisky? ¿Le chupo el whisky? ¡No! ¡Ey! ¡No, güey! ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Me podría quedar dormido aquí. Ser un tonto que te quiere. Te va a dar envidia. A ver. Ser un tonto que te quiere.
y que se enamoró de ti. Se ve que los dos entienden que los dos eran de mí. ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Sobre aviso, no hay engaño. Sé muy bien que ya te vas. Dile a ese que ahora tienes que para amarte nada más, que para eso a él le falta. No te quiero lastimar. Lo que yo... Ey, me picó un mosco, me estoy rascando. Lo que yo tengo de más. Oye, te reto. ¿Me retas? ¿A qué tanto te pones un vestido? ¿Qué dice el público? No, güey. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la producción? ¿Sí? ¿Vestimos a Mike? Ya te están esperando allá atrás. Con tu ay, chingada madre. Vestido nuevo. Está bien, terco. Yo, no te preocupes, yo aquí hago tiempo. Ay, chingada madre. Ay, dame piano, maestro, dame piano. Hi, Miss Principe. Hi, Miss Principe. You better leave me. Hey, Eric. Esa no es Pedro. ¿Esa no es? Ah, qué bueno, porque no sé inglés. Otra vez. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas rodaron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo, 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 solo. Yo era solo lo que tú querías ver. Con las manos arriba, así todos, así como pendejos, eso. Y me quité el sombrero, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Caminé hacia la puerta y escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuela, con las palmas arriba. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos por envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán. Palmas, 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 palmas. Oye, ya llegó la maestra de Zumba. Ah, la productora, perdón. Chinga tu madre, güey. ¡Palmas! 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 Quiero presentarles esta noche a mis chicas. En primer lugar, tenemos a Juana. ¡Juana, la cubana! ¡Juana! Juana, la cubana. Aparte de dominar los tacones, guarda su celular en medio de las piernas. Ella le gusta guardar el celular en la bolsa. Ah, pensé que era el iPhone X Plus. En segundo lugar tenemos a Martita, la de Tejalpa. Vienes excitada, ¿por qué la traes parado, pendejo? No. ¿Así es? Sí. Ah, chinga. Y luego tenemos a la rockera. ¡Y es la rockera! A la rockera se le olvidó depilarse las piernas. Pinche Alejandra Guzmán. Después tenemos a Hagrid de Harry Potter. Mejor conocida como Toñita. Ay, cabrón, este parece chamán de Catemaco. Y después tenemos a la prima de Peter Languila. Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila.
¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Les gustó cómo bailaste? Pues baila otra vez. Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila. Ya se. ¡Ya, ya! Ya, porque ya se enojó la señora desde hace rato. Y por último tenemos. Ella es. La Güera de Santiago. ¡Que paste la desgraciada! Se me vio la cola. Lo bueno que decía hace rato, no, no puedo bailar en los shows. Sí puedo, pendejo, pero el whisky me anestesia. Tienes como todas una hipócrita. El aplauso para mis putas. Fuerte el aplauso para mis putas. Ah, no, son, no podemos ir, perdón. Para mis muchachas. El aplauso para mis muchachas. Palmas, 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 palmas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran. Algunos con envidia, pero al final, pero al final, todos me amarán. ¡Aplausos chingones, raza! Eso. Ven, ven para acá, güera. Ven para acá, no te vayas. No, no te vayas porque si no el productor no, sabe, no va a saber qué hacer. ¿Te pareces tanto a Luis? Ya, ya. Fue la chingada. Sí, pero sí me parezco una tía, sí, güey. ¿De qué di su nombre, di su nombre de tu tía? Nada. Sí, que diga, ¿ah? Que diga. Ana. ¿De qué se ríen? ¿Vienen con mi tía Ana ustedes o qué? Los invito a mi tía Ana. Es que iba a decir otro nombre, pero la otra sí se iba a ofender. No, no es cierto. A Cindy. No, no, no. No, no, no te creas. No, es que tengo un chico de tías pirujas. No, no, no. No, no es cierto, no es cierto. No. Al menos son tus tías y no tu mamá como otros. Ey. Ah. Hey, sí, mira. Ahorita que reaccioné, sí, sí. Ay, cabrón, déjame. Se me está metiendo la tanga. Déjame, la hago así. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude un chicharrón? Un pedazo de jamón. Un pedazo de jamón. Un ahorita hay que. ¿Qué es la peda, no? ¿Qué es lo que te quieres de chicharrón? Ahorita hacemos. Terminando el programa, hacemos ese trend, güey, para TikTok. Órale, va. ¿Jalas? Sí. Órale, pues. Sí, ya que se vea la gente. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el final? Ajá, culé. No, pero bueno, con la banda. Oye, pero ¿por qué Juan le ponen peluca rosa, güey? Póngale un pinche peluca negra, o sea, todavía. ¿Para que combine con las cejas o algo así? Claro que yo no. Yo vengo comentando con el vestido. Y con el culo que le pongo. Y sí, sí, o sea, la peluca combina con las zapatillas. Ah, eso sí, eso sí. Bueno, espérame, ¿por qué me tenía que quedar yo así, güey? ¿Qué íbamos a hacer? Porque no sé, ¿a qué vamos? O ¿qué sigue? El productor no me dice nada, anda en el desmadre allá chupando, güey. No, yo creo que se empedó porque tampoco lo he escuchado en todo el programa. Le valió madre, o sea, dijo, ay, háganse bolas. A ver, nomás háblame para ver si te escucho. No. No te he escuchado un todo. Se te debe haber movido el micro verde. Checarte el micro. No, hombre, el micro. Yo por eso te decía que la otra productora esa sí era chingona. Ándale. Ahora si la quieres defender, ¿no, puto? No, chingas madre, este pendejo. Oye, se me va, perdón. Oye, traigo rápido, rápido. No más para la sed, ¿no? ¿Se les antoja? Allá venden, allá afuera. Ay, canijo. Me va a chingar. Tampoco, güey. Oye. Estimado Maltus. No te he escuchado en todo el programa. No sé si sea yo, mi in-ear aquí que esté quizá desconectado. Pero grítame, no pasa nada. ¿Vamos? Ya, ahorita yo puedo. Ahí está, ajá. Ahí ya te escucho. ¿Sí? Ok, es que me le bajaron aquí. Oye, Mike, perdón, okay. Con todo respeto. Que son unos animales. No, el show sigue de los animales. Ah, el pero show de los animales. Con todo respeto, ¿les invito un trago a tus amigos? No, porque se acaba.
Qué mala onda, invita, ve sus caras, güey. No, ok. ¿Ustedes? Aparte, nomás a los de este lado porque son los más prendidos. ¿Ustedes vienen, juntos? La chingada, pendejo. Sí, Fernando, pásate de este lado, Fernando, porque... Ustedes vienen juntos, es su esposo, ok. Tú has tomado en esta noche, hermanito, para nada, ok. ¿Quieres que le demos chicharrón, un pedazo? No, no, ¿quieres que le demos tantito whisky a tu señor? Sí, ella quiere. Tú dices, ¿quién soy yo para decir que no? Así se dice. Párate también, que no mames, no seas chicharrón, huevo, ¿no? Un pedazo de jamón, ¿no prefieres bollocito, mi amorcito? Venga, ok. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu nombre? Sí. No. Salud. Se la va a acabar. Yo pero, la conozco. Pero es del corriente, tú dale del corriente, sí. Estás mamón. Ahí va. Ese está chido. Ahí va. ¿Cuántos segundos? 20 segundos, no, son muchos. ¿Segundos? 20. 3 segundos. 5. 5, sale, 5 segundos. 5 segundos. ¿Quién dice que 5? Te chingaste. Me voy a sentar tantito porque estoy cansado. 3 segundos nomás. Ahí va. Tres segundos. Ok, va. Ahí va. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. 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 Dos, tres. ¡A la chingada! ¿Qué fue, oiga? Pues sí es. Ya. No te preocupes, sale. A chingar a tu madre. ¿El que sigue? El de azul. Échame el whisky, el azul. No es tabaco. De rosa okay. Parece Pepa. Al de no, la cámara. Al de la cámara. Al de la cámara le damos. Le damos al de la cámara. Ven, botón. A ver, échame aquella cámara para acá. No, al de la cámara no, ya se puso serio. ¿Tú qué onda, pinche Chabelo? ¿Tú estás de aquel lado? Chabelo. Ok. Si se parece Chabelo, ¿no? Ok, a ver, ¿cuántos segundos? 10. ¡Ay, perro! ¿Quién dijo que 10? Tu corte está bien culero. 1, 2, 3, 4. 5, ya no lo aguanta, 6, 7, 8, 9, se aguantó, la plaza para ese cabrón. Tequila. No mames, carnal, qué chido. No llores, puto, te queremos, perdón, otra vez. Perdón, productor. Ya ¿tú quieres 4. 15? Pásale, loco. No, ¿15 años? No. ¿Qué? Ah, 15 años sin tomar. 15 okay. Segundos. Ay, regálenle un taco no primero. No tienes tamaño para aguantarlos, güey, ¿eh? Oye, ¿cuántos años tienes, güey? ¿21? Nah, sí los aguanta. Ya pesa más que un perro, ya. Sí. Mande. ¿Él aguanta 30? Pero de esto, no, ¿qué dices? 30 minutos. ¿Cuál es tu nombre, carnal? Joseph. Ay, pinche nombre. La Joseph. No. Joseph significa... José, vamos a ponerle José. Dios proveerá. ¿De verdad? No. ¿En serio? ¿Joseph? Ah, sí. Es claro. Algo serio que estoy diciendo esta noche. Dios pues, proveerá. ¿Quién chingas te cree, pendejo, cuando dices algo serio? Ok, ¿cuántos? ¿15? Ella dijo que 15. ¿Cómo le vas a quedar? ¿Son novios? Te quiere caliente. ¿Cómo le vas a quedar mal a tu novia, güey? Si puedes. Ella dice que 15, mira, güey, esto lo tienes que aprender. Cuando te cases, lo que ella dice es lo que se hace, carnal. ¿Ok? ¿Quién está casado aquí? Ahí está, ¿sí o no, compadre? Lo que ella dice. Es su cara. La cara. Sí, pues la verdad, sí, güey. Échale, carnal. Ok, a ver dónde chingos te entran porque. Está flaquío. Tu nariz es bien grandota. ¿Quién carga a quién? Sirve para inhalar. Ella te carga a ti. Ok, 15, dice. Lo contamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No aguantó. No te va a aguantar, tequila. El güey no va a aventar 30. No va a aguantar 30. A ver el de los 30. A ver el de los 30. El de los 30. O si quieres voy yo para allá. Ay, si bien que quiere. Ay, ay. Hombre, sí tiene tanque mi compa para aguantarlo. Mira, con esa camisa parece papel bond. ¿No? Ese pliego que te pedían en la primaria y se te olvidaba. ¿El whisky? ¿Y de cuál quieres? ¿Quieres tequila? Tráeme una botella. Tráeme una botella de tequila porque dijo que el whisky era para utos. A ver, güey, yo por... Ah, vas tú un tacón. Eso okay. Chingón. Ahí va. Ok. Bueno, por güey, como que... No es cierto. Okay. ¿Cómo corres con esa madre, hijo? Ándale, ¿con esa madre colgando? Sí, ¿cómo no te arrastras? Salió más inteligente que todos este güey. Pinches shots de whisky también gachos y este sí sabe rico de perdido. ¿Están adulteradas? No, mira, pruébale tantito para que veas que no. Ok. ¿Por qué traes una gorra del restaurante aquí enfrente, güey? Ahí trabaja. Ah, sí, cierto, y te veo. ¿Y tú qué haces ahí? No eres el...
De pura casualidad no eres el dueño. Ok, ahí va. 40 por güey. Ahí va. Ahí va. 30. Vamos. 30. 30. Dice. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. No mames, güey. No, con lo que hizo está chingón, ¿eh? Aplauso. 19. No mames. Segundos, güey. Respetos, culero, no mames. Carnal, de ahora en adelante lo que tú quieras yo hago para ti, güey. Por favor. No, mira, no lo vuelvas a hacer solo. Sí. Invítanos. Hacemos un trío. No, ¿qué pasó? Con permiso. Allá en Morelos hasta te anexan, si toman y aquí te aplauden y todo chingón, cabrón. 2 segundos y tranquilo porque después siento que me estás acosando. Ah, cierto. Pa. O te la llevas. Dame ritmo, dame ritmo. Mira, si quieres, llévate esta. No, pero poquito, güey. O sea, tranquilo. Venga. No, 19 ni de pedo. Con tres. 1, 2. Que sigue del 2, 3. Mira, hiciste que me mojara. ¿Cuál es tu nombre, carnal? Ah, güey. ¿Cuál es tu nombre? Yo sé lo que provoco. Así se llama él. No. ¿Cómo te llamas, güey? Jorge. George, ¿te puedo llamar George? ¿A qué horas quieres que te llame? ¡El aplauso para Jorge! Chingón. ¿Te la quieres llevar? ¡Bravo, Jorge! No. ¿Trabajas ahí en Butchers? San Pedro. Ah, en San Pedro. Ah, vieron uno allá. Ok, vayan a Butchers San Pedro. Ok, trabaja mi compa. No, sí, güey, que estaba muy bien. Cuídate mucho. ¿Qué onda, pinche yo? Nada, no te entiendo ni madre. No, ¿cuándo habías visto a la Tesorito tomando así en vivo y todo? Pues acá toma chingón. ¡Ey! ¡El aplauso para Kevin Chow! ¡Tesoro! Voy a bailar suavecito. Suavecito, suavecito, para llegar a tus oídos. Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero. Suavecito, suavecito, quiero. Quiero llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito. Quiero tener por siempre tu amor. Suave, suave, suavecito. Quiero llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito. Quiero tener por siempre tu amor. Ya quédate así. ¿Ya me puedo ir a cambiar o no? No, así quédate. Estás más cómodo. Con este calorón así estás súper chido. ¿Qué fue, ya? ¿Qué fisgona es? Te entra aire ese. Te entra un aire polaco. La cola. Ah. Oye, güey. Chingada madre. Yo sabía que iba a pasar esto aquí en el auditorio. Pero si no ha pasado nada todavía. Pero ¿sabes qué? O sea... Le incomoda, le afecta. Sabía que iba a pasar esto, pero se peina. O sea, para verse guapa, exacto. Le gusta, querías. Me asusta, pero me gusta. Mira, hijo de la chica. Ok, no, pues bueno, ustedes, lo que ustedes digan, güey. Pues sí, tienes que estar tragado, pues. Ah, sí. Tomando la pinche hernia, si no, si te aventabas, cabrón. La pa, por la hernia, güey. Se me olvida. Tú me tienes que acordar, Kevin Contreras. Ok, ya no lo vamos a volver a hacer igual porque te chingué hasta la espalda de haberlo hecho así, entonces cuidado. Sí se parece a Kevin, güey. ¿A qué? Sí, a Kevin. ¿Sí, sí sacas el bicolor? ¿Sí lo sacas? No tengo redes sociales, no sé de qué se trata. Ay, hijo de la chingada, qué mamón. Pero bueno, vamos a seguir con todas las canciones. ¡Ah, huevo que sí! ¡Vámonos con los animales! ¡Vámonos con los animales! Ok, venga, maestro. Los animales, dice...
Palmas, 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 palmas. En esta fiesta se tiene que divertir. Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir. Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir. A chiflar, todo el mundo va a chiflar. A gritar, todo el mundo va a gritar. En la feria Cepillín se encontró un pinche güiro, tun tun el pinche güiro, Cepillín, Cepillín, en la feria Cepillín. En la feria Cepillín se encontró. Ah, está el güiro. En la feria Cepillín se encontró una coca bien fría, tun tun, una pinche coca, tun tun, y bien fría, tun tun el pinche güiro, Cepillín, Cepillín, en la feria Cepillín. En la feria Cepillín se encontró un billete a 200, tun tun, un billete tun tun de a 200, tun tun, en la coca tun tun, el pinche güiro, Cepillín, Cepillín, en la feria Cepillín. Eso, ah, weón. Era. Cepillín, Cepillín, ya. Mamaste, dale. En la feria Cepillín se encontró una toalla femenina, tun tun, una pinche toalla, tun tun, femenina, tun tun, la pinche toalla, tun tun, el de 200, tun tun, el pinche güiro, tun tun, la pinche coca, Cepillín, Cepillín, en la feria Cepillín. El aplauso para mi amiga la de negro que viene en sus días. Ella, amigo de la cámara, ella la que hizo dedo arriba, eso, ella la viene en sus días. Si los de atrás huelen culero, es ella la de negro. Hay que checar. Hay que checar que no esté usada, porque una vez en un show nos dieron una usada y no, o sea, neta, o sea, sentí feo. Hay que checar que no esté usada. Sí, sí está limpia, no está usada. Eso. No, pónmela en el tatuaje que me lo acaban de poner. Oye, del tamaño. No, no tiene nada que ver el tamaño de la banda. En la pena este pillín se encontró a mi compa de lentes, tun tun, al pinche gordito, tun tun, que se estuba, tun tun, al de lentes, tun tun, que se estuba, Cepillín, Cepillín, en la feria Cepillín. Las palmas para que suba. Ah, ven a echar desmadre, carnal, ¿a qué vienes? ¿Son? A vivir la vida. Hermanos, ¿es tu esposa? ¿Ella te está dando autorización? Compadre, lo que ella dice. ¡Aplausos, sí se animó! El vato dijo, si no me subo, me van a subir. Ahí viene, ahí viene. Las palmas, viene, las palmas, las palmas para que suba. No, para que las palmas, sea, las palmas, las palmas para que suba. Cepillín, Cepillín, en la feria Cepillín. Ándale, ándale, ándale. Aquí, okay, párate. Cáncela, cáncela. Las palmas para que baile. Baila igualito que afuera de las farmacias, güey, te lo juro. En la feria Cepillín se encontró a la de rojo, tun tun, la de rojo, tun tun, que se suba, tun tun, venga las palmas, tun tun, la de rojo, tun tun, esa de rojo, tun tun, ahí viene Cepillín, Cepillín, en la feria Cepillín. Pásale, pásale. Rínquelo. Te vas a tardar mucho, si no, para subir a otra. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, ahí viene, las palmas, ahí viene, las palmas, las palmas. El doctor, ahí viene, las palmas, Cepillín, Cepillín, en la feria Cepillín. En la feria Cepillín se encontró a la de rosa, tun tun, la de rosita, tun tun, que se suba, tun tun, venga las palmas, tun tun, si no su esposo, tun tun, que se suba, tun tun, la de amarillo, tun tun, que se suba, tun tun, el de gorra, Cepillín, Cepillín, y la vena Cepillín. Estaba más fácil por el otro lado, güey. Tenía por el camino más largo el hijo de su. Las palmas, sí, tienes razón, tienes razón. Ya te chingo, ahora que se suba. En la feria Cepillín se encontró. Espérame, espérame, viene el de amarillo. ¡Las palmas para el de amarillo! ¡Baila, baila, baila! ¡Ah, sí, como
Espérate, se está miando, que vaya primero al baño. Güey. Así baila, pendejo. Es como los matachines. Es la pena se pinche. A la de gorra rosita, tum, tum, gorra rosita, tum. Ya estaba aquí. Se estuvo, tum, tum, ahí viene la gorra, tum, tum, ahí viene la gorra, tum, tum, ahí viene la gorra, cepillín, cepillín, en la feria se pide. Y en la feria cepillín se encontró. Déjame ver. A la pinche gritona, tum, tum, la gritona, tum, tum, que se suba, tum, tum, la borracha, tum, tum, ahí viene, tum, tum, también en la flaca, tum, tum, la de gorra rosita, cepillín, cepillín, en la feria cepillín. Oye, señora, tiene que bailar, señora. Uy, no se vaya a romper. Ahí viene la gritona. ¡Las palmas para la gritona! Tiene que bailar ahí, señora. No, no, baila bien culero. Ah, no, es que ella baila reggaetón. Para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento. Ah, de todas formas baila bien culero. Palmas, las palmas. En la pelea se... Espérame, ¿y Mike? ¿Eh? Ah, se puede cambiar. Sí, bueno. En la feria cepillín se encontró. Cepillín, 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 ya se acabó. ¡Aplaudan, chingada madre! Oye, ellos... ¿Se pueden acercar un poquito? ¿Me van a ayudar con el show? Ok. Pero vamos a esperar un poquito a Mike. Ok. Mientras los acomodamos, ¿va? Ok. Tú, amigo, pásate al final. ¿Sí? Tu amiga, pásate para acá. Tú, aquí, en medio de ellas dos. ¿Cómo? ¿En qué te estás guiando? ¿Para acomodar o qué? Así, primero el pendejo y luego los demás. Así. Bueno, y falta Mike aquí. Ah, con razón, así es. Mike, ¿ya viene Mike? ¿Ya viene Mike? No, todavía no. En lo que no viene, que te parece, viene Julio. Acondicionando a los muchachos. Dale, dale un trago. Usted mandó. Ahí viene Barbón. Mike, fuerte el aplauso para Mike, que ya regresó rápidamente de cambiarse. El de amarillo sí toma. ¿Usted sí toma? ¿Qué aquí, Mike, pasó? De ese lado. Aquí tienes que estar. Tengo como aquí. Media hora de no estar aquí en el programa, güey. Ay, ay, ay. Ay, que le chingan. ¿Qué vamos? A la madre. A veces dale chido porque es doble, es doble. Sí, sí. ¿Qué pasó? Hasta la botella. Dame ritmo, dame Vámonos. Ritmo. Me ayudan con las palmas. Venga, y todos dice... con las palmas. Palmas, 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 palmas. No puede, ¿no? Allá en mi rancho bonito, yo tengo un marranito. Y cuando me mira llegar, el marrano hace... Oink, oink. Qué bonito marranito, allá en mi rancho bonito. También tengo un pinche perro. Y cuando me miran llegar, el marrano hace oink, oink. El perro hace ya, ya, a ver, te salas miedo, cabrón. Qué bonito mi ranchito, allá en mi rancho bonito. También tengo una vaca. Y cuando me mira llegar, el marrano hace oin, oin. El perro hace oin, oin. La vaca hace Cardal, ella es la vaca, no, no participes ahorita. Sí, pero ha querido ser vaca. Dale, que participes, te digo a ti. ¿Vale? Si quiere le rompo su madre, Eric, ¿cómo no, 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 está bien, está bien. No, no. La vaca hace Ese es un fantasma, señora, nada más. Te voy a espantar. Como vaca. Como vaca, venga, señora, échale. Es que hay vacas flacas. Qué bonito mi ranchito, allá en mi rancho bonito. También tengo un pinche burro. Y cuando me mira llegar, el marrano hace oin, oin. El perro hace La vaca hace El burro hace Estaba espantado el burro. Sí, ese... Qué bonito mi ranchito, allá en mi rancho bonito. También tengo una guacamaya. Y cuando me mira llegar, el marrano hace oin, oin. El perro hace La vaca hace El burro hace ¿Por qué se tapa la nariz? ¿Se va a meter en la alberca o qué? La guacamaya hace Se estaban cogiendo la guacamaya. Qué bonito mi ranchito, allá en mi rancho bonito. También tengo una víbora. Y cuando me mira llegar, el marrano hace oin, oin. El perro hace La vaca hace El burro hace La guacamaya hace La víbora hace
Espérate, se echó un pedo la señora. Señora, las víboras no hacen así. Las víboras hacen así. Usted sabe cómo, al micro ahí. Eso. Ah, señora. Muy bien, muy bien, hija de tu puta madre. ¡Qué bonito mi ranchito! Allá en mi rancho bonito. También tengo un pendejo. Y cuando me mira llegar, el marrano hace. ¡Ay, ay! El perro hace. La vaca hace. El burro hace. La, espérate que te diga yo. La guacamaya hace. Hasta adentro se la metieron. Ay, la víbora hace. Eso fue para ti, ¿eh? El pendejo hace. Tú eres el pendejo. No, tú eres el pendejo. No, tú tienes que hacerle como el pendejo. Yo soy el perro, güey. Ajá. Así le hace un pendejo. ¿Así? Sí. Como pendejo. Oye, pendejo, ¿qué onda con eso? Ay, y la cara le salió chingona, ¿eh? La cara le sale sobre todo. Qué bonito mi ranchito. Allá en mi rancho bonito. Tengo mis animalitos. Y cuando me mira llegar, el marrano hace. Ay, ay. El perro hace. La vaca hace. El burro hace. La guacamaya hace. La víbora hace. El pendejo hace. ¡Arriba la América! Porque son pendejos. ¡Qué bonito mi ranchito! ¡Aplausos chingones para los participantes! Muchas gracias, muchas gracias. Pásenme, pasen a chingar a su madre, por favor. Che burro, cabrón. Che guacamaya, chingona. Mike. ¿Eh? También a chingar a su madre. Ah, no, él no, no. Traes este cabellos blancos aquí, mira, mira. Oh. Lo bueno que supieron por qué, ¿no? Traes más, sí. Güey, si no, el no burro sabes. Le hace. A la madre. Mira, traes un chingo. Así. A la chingada. Aquí también traes esa. No, güey, pero. Oye, ¿por qué Eric, ya. El burro ya, le hace. Ya. Le hizo chingón al burro, güey. Sí. A ver, ¿tú le puedes hacer como todos los animales? Todos. ¿Al burro? El burro. Ah. Ok. Me sonó como que. Y se frenaba el burro. ¿Qué pedo, en mi pueblo sí hacen los burros. Ah, no, pues es que son. A lo mejor aquí hablan diferente. Son otro bilingües. Idioma. La guacamaya, ¿cómo haría? No mames, sí, la guacamaya sí le salió igual, güey. Le salió igualita, güey. Hasta el peinado trae. Tengo que apretar el culo para que me salga. ¿Un tucán? ¿Cómo le haría? Un tucán. Cuando está comiendo. Un tucán, ok. Ah, un tucán. Tucán, un tucán. Un tucán. Y la chona se mueve. Y la gente le grita. Una mejor que la chona. Para la quebradita. ¿Y un tigre? Un tigre. Una camioneta gris. No, pendejo, no los tigres del norte. De animales. Le sale igual. A ver, hazle como. Como jirafa. Como jirafa, güey. Muy bien. La jirafa sería como el Mike. ¿Cómo? Por el cuello. Porque no tienes cuello. Por tu espalda. Que te... Es bromi, papi. Ándale. Andamos pinch. Con todo. La queso. Y la queso. ¿La queso? Queso por de perra. Algo se me ha de ocurrir, pinche. Ahorita lo voy a decir. Culo hermoso. Pinche culo bonito. Culo hermoso de Mendoza se llama. Culo bonito Veracruz. Podría ser. ¿Cómo le haría un pug tú, Juan? Ya ves que no puedes respirar. Hijos de la chingada. ¿Qué me rebane? Oigan, ¿cómo ven si empezamos a pistear, güey? Vamos a pistear, vamos a tomar. Que de todas formas el pinche mundo se va a acabar. ¿Qué quieres pistear? Mande. ¿Qué quieres pistear? Porque traemos de todo. Tú sí no te pareces al Kevin. ¿Sí? Ay, se menea la cadera. Ay, papá, mi gente, papá, con el caliente. Jale, la verga. Ay, compadre.
¡Ay! Se putea la cadera. Ay, remangalar, Óyeme, hijo de tu puta madre. Sí, sabes. ¿Qué pasó, brody? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? ¿Cómo te va la venta allá, pues, allá con la huevo de tortuga, compa? No, pues, acá andamos, primo. Estamos echándole ganas, cabrón, porque estamos gracias a la pinche pandemia. Es tu puta madre. Mira, te voy a contar que le dice... ¡Ay, hijo de su bicho! Me dio harta risa, fíjate. Dice, compadre. Dice, ¿qué pasó, compadre? Dice, su mujer me está coqueteando. Dice, me cierra el ojo así, me hace así, me lo guiñe. Dice, no, compadre, es un tic que tiene ella. Dice, ching, ya me la cogí. Ay, cabrón, no, primo, me dijiste que te cajaste. Y, cabrón, ¿con quién? Con esta, mira, esta linda muchacha. Ay, hijo de la chingada. No, mames, primo, está fea como su rechingada, más está dientona. Hijo de su puta madre, está bien pinche ojona, está bien cachetona, está chaparra, y está así como que huele de la chingada. Dijo, primo, no te preocupes, háblale fuerte, también es sorda. Mira, compadre. Así ni dicen, compadre, pero se cría de Monterrey, ¿verdad? De Acapulco. Andaba vendiendo ya parachute y mangos con chile y se le pegaba la arena. Se encontró una gringa, mi amigo allá. Se encontró una gringa y le dice, oye, ¿de qué color son tus ojos? Y la gringa, verdes, pero con las luces me ven azules. Dice, ¿los tuyos? Los míos son cafés, pero si me la mama se me pone en blanco. Hijo de la chica, sí te dije que puse una farmacia, primo. ¿Qué pusiste una farmacia? No, me puse una farmacia, cabrón. Pájame la farmacia, cabrón. Ah, no, era pájame la ancla. Por eso no te entendí, compa. Compa, ¿por qué digo compa? Parna, dile parna. Parna, parte, brody. Y la vez pasada llegó. Llegó mi primo, mi cuñado Juan, con su esposa. Y me dijo la esposa de Juan, ¿sirve la báscula? Le dije, sí, no se va a subir. Porque estaba bien gorda. Brody, ¿qué te cuento? Que estaba con mi novia, ¿eh? Ahí es mi novia, la Rosita, pues. Y nos estábamos dejando, ¿eh? Así. Me chupaba los dedos, ¿eh? Remángalo, empujalo. Y le digo, oye, Rosita, ¿me pasaste tu chicle? Dice, tengo gripa. Llegué con mi primo, el dentista. Oye, compa, perdón que te interrumpa, cántate una de los Acosta. Contra el dragón de tus mentiras. Vaya, continúa, brody, continúa. Primo, perdóname que te interrumpa. Tenga tu madre. Con todo respeto. ¿Qué te estaba diciendo? Oiga, doctor dentista, ¿cuánto cobra por sacar una muela? 1300. Ah, cabrón, está bien caro. Y si no le pone una herramienta, ¿cuánto me cobra? Pues 1000 pesos. Ah, cabrón, está bien caro. Y si no me cobra el abreboca, porque hay uno que te abre el hocico. No, pues le cobro 500. Ah, cabrón, sigue estando bien caro. Y si no le pones anestesia, no, pues le cobro 100. Excelente, suegra, pájele a que se le saque la... ¡Ahora! Yeah. ¡Aplausos! ¡Señor! ¿Quién le va
va a creer que es costeño, ni modo que venda el parachute en la noche o que la banana. Está güero este chingado, ¿cómo va a ser de la costa el hijo de la chingada? Es que yo soy el jefe, pendejo. Ah, pendejo, sí, tiene razón. O a lo mejor es de allá, pero siempre está en la sombrita. ¿Qué, Rajón? A lo mejor. ¿Sabes qué me encantó de este programa? Que mandamos a la chingada al productor, o sea, nos valió madre. No, él me está diciendo todo lo que estamos haciendo es por órdenes de él. Ah. Pero no lo vamos a hacer, ¿cómo ve, puto? Que venga a echarse un trago el productor, ¿no? No jalas. ¡Que pase el señor productor, primo! ¿Para qué te haces, Malto? Bájale, pues. Thanos, pásale, Thanos. ¿Thanos? Maltos, güey. Maltos se llama. Bájale, Malto. Bájale, Thanos. Aquí abajo, no te preocupes. Ya estamos hablando así como costeños, pues. Vale, ¿cómo se la está bajando la raja, güey? El aplauso para el señor productor. Desde aquí de arriba, mira. Ahora sí, como en la parroquia de Veracruz. Le voy a hacer como la parroquia de Veracruz. ¿Han ido alguna vez a la parroquia de Veracruz? No. O sea, a la parroquia me refiero al restaurante, ¿no? O sea, no soy religioso. Ok. ¿Te vas a vomitar, Malto? Pues si te voy a echar whisky, no te voy a echar pipí, pues. Que se suba. No, aquí mero. Ah, sí, te sube, súbete. A la chingada. Ay, también denle un taco, no manches. Ahí está. La palma. ¿Cuánto? Vamos a pisear, vamos a tomar, y de todas formas el pinche mundo se va a acabar. Mírame, ese fue de parte de Mike, pa'l mío, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Mira, ahí está mi toque regándole en el cuello. No, y aparte sí trae outfit de jarocho, mira. Morado, y tú si eres de la costa, estás vendiendo pepinos. Y el aplauso para el señor productor, damas y caballeros. No, a Juan no me lo desprecies. Falta el de Juan. ¡Juan! 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 ¡Despiértate! Seguimos grabando. Sí, güey. Invítale un trago de tequila. Quiere un trago de tequila al señor productor. ¡Ah, huevo! Que el señor productor que es de la costa, pues. ¿Qué tequila dice el público? Oye, el aplauso para el señor productor. Muy bien, Maltos. El compita no toma ni... Toma el productor ya quiere producir. Oye, yo siento que ustedes tienen ciertas asperezas con la productora anterior. ¿Quieren qué? Por pendejo, güey. Tienen los 200 pesos de... ¿Cuál es 200? ¿Alguien pidió 200 o algo así? ¿Entraron gratis, sí o no? Entonces, ¿cuál es 200, pendejo? Ya te parece el pendejo. ¿Y mis 200? Me amarraron como puerco. Ahí está. Oye, güey, te estaba diciendo que yo siento que Alma Sureña no ha limado asperezas con una persona que, pues la verdad, la raza piensa que siguen encabronados, güey. ¿Qué te parece si pasamos? No pongas música de monstruos, pendejo. ¿Quién fue, güey? ¿Qué estás hablando? ¿Qué te parece, güey, si a la productora anterior de este programa le das un tequila para que ya limen las perezas? Ah, ¿qué anda? Buen punto sería. Sí, güey. El aplauso para la productora anterior que va a venir a tomarse un tequila para limar perezas. ¿Dónde anda? Agárrala, Marquitos, sí. Aquí. ¡Pásele! ¡Ey! No. ¡Pásele! Muy bien. Ándale. En la esquina derecha. Con la ceja prolongada y 46 kilos de peso. Pero puro tequila, güey. Él es Juan. Puro tequila. Ok, puro tequila. Productora. Oigan, lo que pasa es que déjenme decirles. El programa anterior, que subo Alma Sureña, que fue, no sé si la tercera temporada aproximadamente, la gente, y si le hicimos una broma a Alma Sureña. Entonces, Juan sí se encabronó. La neta se le notaba la cara de encabronado. O así la tiene, pero... No, sí me encabronó. Pero la raza de que, hey, ¿qué onda? Sí se enojaron. Para que vean que no están enojados y que seguimos siendo amigos como siempre, un shot de Juan hacia la productora. Yo no tengo pedos. Ahora que si quieres chingar tu mátame, pero si quieres chingar. No, van a reconciliarse, pues van a... Ala, chinga, ¿por qué me pagaron este micrófono? Para que sienta lo que se siente cuando la producción le paga las cosas. Somos del mismo equipo, ahí está. Oigan. ¿Tú qué traes? ¿Qué traes? Traigo una rimita. Ah, traes una rima. Ah,
quiere hacer rimas. Ok, pero antes del show. La gente está pidiendo rimas. Pero espérame, primero el trago. Sí, pero hagan las paces. Yo por mí no hay problema, culera. Juan, respeta. Aguantar. Voy a aguantar. Traguito. Sin pedos, productora. Le dice culera enfrente de mí, y huele a culera. A mí no me va a hacer menos, ¿eh? A mí no, o sea, yo también no. No, sí. No. Una. No. Un segundo. ¿O otro de tequila? ¿Usted que le tome? Acabo, ya ni trabaja. Ya nomás viniste a ver el programa. Uno más. Ahí está, pero atínale. Un shot, dos. Eso. Ahí está. Tranquila. Qué bárbaro. Okay. Le estás marcando a alguien, mujer, nomás para que sepas. Ahí está. Acá, ¿tú quién eres, pendejo? Si se van a pelear, mejor ya nos vamos. Es Juan Mecánico. Y era por FaceTime. Ahí está. ¿Te avienta la rima? Va. ¡Ah, la chingada! Fíjate con el tequila cómo se armó de valor. Okay. Déjame la rima. Ahorita va a pasar Yadira. Las palmas arriba. ¡Suéltamela! Pero es que es la de buenos días. ¡Un, dos, tres, palo! Síguelo, ahí. Si quieres ir al azar, a las mulas de Morelos. Si no quieres ir a pie y en silla la guajolota. ¿Qué te parece? Fine. Perigo. Caminando pa' mi casa que me encuentro con Fernando. Que chingue a su madre la pareja que está bailando. Pinche chismosos. Perigo. Dale. Como tú eres muy sincero, tú nunca me mientes. Que chinguen a su madre todos los que usan lentes. ¿Qué te parece? Fine. El papá de Luis Miguel decía, coño Miki, que chinguen a su madre los que estén tomando whisky. ¿Qué te parece? Yo tengo un amigo que es bien mamón, que chingue a su madre también la producción. ¿Qué te parece? Mike. Le está confesando algo. No, pues es que le tengo que, porque la tengo que convertir. Yo tengo una novia, ella salió muy traidora, que chingue a su madre también la ex productora. ¿Qué te parece? Perigo. Que chinguen a su madre. No, espérate. No tan fuerte. Directo, chinga a tu madre, pero. Ya, a ver, otra vez. Lo hacemos pausadito. Yo se lo voy a. Ok. ¿Qué va? Estamos en Santiago. Y traigo todo el porte, que chingue a su madre, el que no sea del norte. No se prepararon, y eso se ve de lejos. Chinguen a su madre, de plano están bien pendejos. ¿Qué te parece? Amigos y hermanos, mejor pa' la otra, traemos el grupo Marrano. ¡Ah, la chingada! ¡No rimó! ¡Chinguen a su madre! Les voy a decirles una cosa. Que chingue a su madre el que venga con su esposa. ¿Qué te parece? Hay varios. Yo también, güey. ¡Ah, trajiste a tu papá! Como ni a cuenta me había dado. Chingada madre, amor, ¿cómo lo hacemos? Ok, ahí va. Me siento una de la mañana. Dice yo, sí. Yo, sí.
Sí, así le hacen los raperos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esta noche estuvo buena, mejor me voy a ir. Que chinga a su madre el que no sabe qué decir. ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! Pero. La señora productora, ella no trae falda. Que chingue a su madre el que anda mal de la espalda. ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! Pero. Eric, yo quiero decir una. No, cállate los cinco tú, pinche jirafa pedorra. ¿Qué quieres decir una? Pinche jirafa culona. Ya ando pedo, ya ando pedo. Échale. Ahí va. Ya se me olvidó. Vámonos, yo traigo una, dice. Me dieron de pistear y andaba chiles. Que chingue a su madre los pendejos de los albañiles. ¿Qué te parece? Si se quieren defender, vengan, putos. Perdón, otra vez ya la chingada. Ahí va, dice. Vale. Yo tengo algo de hambre, yo quiero un esquite. Que chingue a su madre, ¿qué parece, cholo escuincle? ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Lo que eres, cholo escuincle, y él no está bello. Chingas a tu madre, tú no tienes cuello. ¿Qué te parece? Voy. Que chinga a su madre, el que me vio. Chingaste a tu madre, hasta tu esposa se rió. ¿Qué te parece? Bye. Ese pinche Mike es de huevos y nunca se raja. Que chingue a su madre, pendejo que use faja. ¿Qué te parece? Bye. Ok, hijo de tus. Y los albañiles otra así vez. Como estas rimas. Yo tengo miles, chinguen a su madre, ahí vienen los albañiles. ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Perigo! Déjame digo una antes de que llegue. Defiéndanes. Aquí los albañiles se ven como autóctonos. Que chingue a su madre el que trae dos micrófonos. ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Perigo! Y me lo dijo la producción. Ok, va, va. La antigua productora todo, ya sí. Se confundió. Que chinga su madre el que le escribió las rimas. Porque ya no se supo más y ya. Okay, ahí va. Está todos cantando. Espérate, va la señora va. Productora, ex productora. Ya la corrieron. Raza, aquí estamos, que chingue a su no, madre. No, espérate, no, que chingue su madre, en zona de desmadre. Y okay. Ya le digo, chinguen a su madre, raza, chinguen a su madre. En zona de desmadre. Raza, aquí estamos, en zona de desmadre, que chingue a su madre los de Alma Sureya. O sea, ya valía el mar la rima, ¿no? A ver, tú, pendejo. Hay gente que nació para ser productor y ya. Mike, va a ser un pedo. Mira, que te pares, acuérdate. La idea es que chinguen a su madre. Ok. Ahí va, dice. Llegaron los albañiles y somos aliados. Que chingue a su madre el de los ojos separados. ¿Qué te parece? Estamos aquí pisteando y todos estamos tomando. Que chingue a su madre el flaco de la tuba. Ah, la chica está rápido, no, no es cierto. No, espera. Ah, le robaste el chiste. ¿Qué pasa? Eso ya no es de comedia, güey. Carnal, es que la neta, este vato, el grandote, güey, pinche, que chingue su madre una vez. Espérate, güey. No, cálmate, cálmate. Tranquilo, güey. No, tranquilo, güey. No, tú también ya cálmate. No, también. Pinche tú de culera, güey. Güey, estamos pisando tranquilo, güey. Cálmese. Oye, hay pinche rutina, culera. No, ya también, cálmate. Estamos pisando tranquilos. Que no son albañiles, son chalanes. Ya vas a tocar tuba, vas a tocar pura corneta. Güey, no, tranquilo, güey. No toco la tuba, la que toco es a tu jefa. Se puso bueno el yo. Sí, cierto. ¡Venga, pendejo! Somos la misma. Güey, tú estás con nosotros, güey. Somos nosotros tres contra ellos, pendejo. Chinga madre. Aquí yo era chiquitito, estaba bien flaquito. Te chinguen a su madre los que traigan chalequito. ¿Qué te parece? ¡Fai, fai, fai! Por ahí andan diciendo que estamos bien locos. Que chinguen a su madre los que traigan pantalones rotos. ¿Qué te parece? ¡Fai, fai, fai! Estamos con madre, ya me duele la nuca. Que chingue a su madre el que trae peluca.
¿Podemos cambiar el ritmo? ¡Ah, chico! Espérame. ¿Quieres cambiar el ritmo? Sí. Cuando tengas tu grupo. Ahorita no estás chingando, güey. Estamos en lo mismo. Pa, 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 pa. ¿Vale? Venga. Hip hop. Hip hop. Me mandaste una carta, me la mandaste con sello. Que chingue a su madre. Otra vez él que no tiene cuello. Fui al parque y me encontré unos guajolotes. Que chinguen a su madre los que usan tacones. Ahí está. No rimó, pero la verdad es que... Guajolote, tacones. Güey, no, lo que sí rimó. Hay que chingar a tu madre. Sí rimó. ¿Sí te das cuenta que son como 11 contra 1, güey? No, nos estamos repartiendo entre todos. Yo les dije a ellos, les dije a ti. ¿Quieres que diga Juan? No, espérame. Cuando vengo a trabajar, me pongo mis bototas, chingas a tu madre con tus pinches putas ejotas. ¿Qué te parece? ¡Bye, bye, bye! Gracias por defenderme. Gracias por defenderme, güey, porque bueno, la verdad quieras. Me sentía desprotegido aquí por los albañiles. ¿Te creas? Me comí una torta y le puse picante. Que chingue a su madre el pendejo del cantante. ¿Qué te parece? Se está enseñando que repartí. Ahora sí aplaude, ¿no? No fue un chiste porque ahí no aplauden. Soy el mejor y le hago porque está prohibido por la FIFA. Porque se ha prohibido por la FIFA. Cuando yo era chiquitito, estaba pequeñito. Chingas a tu madre, te pareces al de mi villano favorito. ¿Qué te parece? Sí, cierto, sí se parece. Sí, cierto. Sí, señor. Yo. Hace rato el guitarrista, por poco y la atropello. Que chingue a su madre, otra vez el que no tiene cuello. ¿Qué te Pero ¿sabes qué es lo chido? Que yo sí me puedo levantar. De volada, okay, ¿viste? Mira. ¿Viste? Tú eres bien hábil si te puedes levantar. Que chingue a su madre el que lo tienen que operar. ¿Qué te parece? Te van a operar pronto por andar cargando esa pinche tubo. Vas a ver. Ok, ahí voy yo, sí. Ok. Fernando, ayúdame, pinche Fernando, ya se fue. Yo no tengo cuello, pero te invito a mi casa. Yo he perdido los shows porque yo sí tengo gracia. ¿Qué te parece? Venimos ahorita al programa de Mike Salazar, pero hubiera estado de huevos que estuviéramos en el desagar. ¡Chinga tu madre! ¿Oí lo que te dijeron? Okay. Ya vinieron aquí y aquí sí cantaron. Quisieras estar en el desagar, pero por pendejo no te invitaron. ¿Qué te parece? No nos invitaron y ya para de mamar. Chingas a tu madre, no ves que no nos va a pagar. De todas formas no nos pagaron. ¿Qué te parece? Eso sí es cierto. Comimos bien poquito. Con mi mochila Aquiles, que chinguen a su madre otra vez los pendejos de los albañiles. ¿Qué te parece? ¿Qué más, güey? ¿Qué más? No, tenemos para todos. Siguen unos putazos ya, güey. Fíjate. Esta está chida. Esta está chida. A ver, pues. Esta está chida. ¿Te la he hecho? Esta está bien chida. Para hacerla en carne asada. Que chingue a su madre la que esté embarazada. ¿Qué te parece? Como el público contento, yo nunca me enojo. Que chingue a su madre la que venga de rojo. ¿Qué te parece? Y vale madre que sea tu familia, ¿eh? No.
Si tú te descoses, yo aquí te coso. Que chingue su madre, el que viene solo. ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¿Quiere participar? ¿Quiere participar? Muchas ¿no me quiso? Gracias, qué amable. Muchas no me quiso dar del whisky, se chingó 200 pesos. Que chinguen a su madre esta bola de pendejos. Es la rima más chingona que okay. se ha hecho en la noche. Tú viniste aquí, te pasaste de culero. Que chingue a su madre, te quedaste sin tu dinero. Bye, bye, bye. Nosotros ya nos vamos y nos vamos en los carros. Estos 200 sirven para los cigarros. ¿Qué te parece? Cuando yo era chiquitito, era bien chistosito. Que chingue a su madre este pinche chaparrito. ¿Qué te parece? Bye, bye, bye. Es que dice que te tiene coraje. ¿Ah, sí? A ver, échale fuerza, guerrera. Échale fuerza, guerrera. Debería tener gracia. Así que el luchador, fuerza, guerrera. Ahí va. Me van a apoyar. Ándale, güey. Va, carnal. Te vamos a apoyar. Pero que rime, güey. Pero sóprame. Ah, no hagan equipos. Te la soplo. No hagan equipos. Sóprame una, güey. Te la soplo. Ok. Aquí. Me la posee. Hazte para allá. Puto. Yo te la soplo, güey. Yo te la soplo. Ok. Ahí va. Tú le vas a decir. Ok. Loco. Yo tengo un chingo de hambre. Se me antojan unos chilaquiles. Se me antojan chilaquiles. Que chingue a su madre. Que chingue a su madre. Los pinches albañiles. ¿Qué te parece? ¡Fai, fai, fai! Te creas, loco, te creas. Me dijeron por allá. Que ya paré de mamar. Que chingue a su madre. Los albañiles y Mike Salazar. ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! No, vete para allá, puta. Ok. Aquí tú tienes hambre. Yo tengo atún en lata. Que chinguen a su madre los que se regresan a Cuernavaca. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué te ¿Qué parece? ¡Fine! Pon atención, pendejo, ¿eh? Okay. Sí. Ahí te va. Ok. Te meto la lengua. Yo te meto la lengua. Ándale, güey. Perdón, me excité, estoy perdido. Te meto la lengua. ¿Te meto la lengua? Te la meto en aquello. Lo meto en aquello. Qué chingue, hermano. ¡Qué chingada su madre! Es que no tiene cuello, ¿qué te parece, banda? Dime otra. Nah, ya hay que cambiar de personaje. Ven, Mike, te voy a decir una. Yo fui para el rancho y me comí una tuba. Que chingue a su madre, el de la tuba. ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! Que chingue a mi madre, me siento de la chingada. Aparte de tu jefa, me chingue a tu carnala. ¿Qué te parece? Esto ya es personal, güey. Ok. Yo. Sí. Ahí va. Ok. Sí. Yo. Ok, ahí va. Esto se puso bueno. Así se puso, güey. Estuvo con madre, como dicen ustedes. Que chinguen a su madre los de alma sureña. Pa' la otra traemos a la verija norteña. ¿Qué te parece? ¡Fine! Y ahí voy otra vez a la chingada. Y aquí está con madre. Aquí ya llegó el Sancho. Que chingue a su madre el que camina y que parece que no se quitó el gancho. Chinga tu madre. En estas pinches rimas, no importa el que pierda, chinguen a su madre, váyanse mucho a la verga. ¿Qué les parece? ¡Bye! Como yo, chiquitito, a lo bien cochello, chingas a tu madre, tú no tienes cuello. ¡Bye! Allá en Cuernavaca existe el amarelo.
chingas a tu madre. Otra vez porque no tienes cuello. Ay, damas y caballeros, Alma Sureña, el aplauso que se escuche para Alma, Alma Sureña. Muchas gracias. Y los Albañiles Show, el aplauso también que se escuche para los Albañiles Show. Fuimos al desierto y andamos en camellos. Se está despidiendo, pendejo. Ah, sí, Camello, se escuchó que me ibas a decir algo de cuello, puto. No. Ah, sí, dijo camello. Sí. Dale, ¿ya nos vamos? Ya, este nos vamos, ¿no? Ya casi, ya casi. No, yo lo paré, amigo. Yo te defiendo. Yo te, ay, te quiero. Te sabes defiendo. Que te, sabes que te quiero, amigo. Después te quiero. De que me dijiste un chingo de cosas. Te quiero, pero sabes. O sea, aunque no tengas cuello, te doy, te hago un chupetón. ¿Dónde me lo haces? No tienes cuello, no te lo haría. No te metería en problemas. Pinche vato. A ver tu cuello, a ver tu cuello, a ver tu cuello. ¿Qué es eso? No tienes tampoco. Eso. Aquí házmelo. Ay, sí. Mira, güey, pues al menos alguien sin cuello ya gobernó tu pinche estado, loco. Oh, ah, sí. Cuauhtémoc. Ese nadie lo entendió porque Cuauhtémoc Blanco no tiene cuello. Gobernador. Están los testigos. ¿Quién es el gobernador de Morelos? A ver, les voy a explicar. El gobernador de Morelos. No, ya. Sí saben. Oye, muchachos, nos despedimos con una rola de ustedes, carnal. ¿Les parece? ¿Una propia de nosotros? Una propia de esas ustedes. ¿Chidotas? Sí, para que ya los empiece a conocer la gente, güey. Oye, pero antes, Mike, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa, gracias, por estar aquí en Santiago, porque es que nosotros decimos, vamos a Monterrey, pensando que íbamos a estar en Monterrey, uh-huh. Pensamos en Santiago, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu estado, en tu acá municipio. Tu tierra, pues. Muchísimas gracias, en tu tierra que te vio nacer. Fuerte aplauso para Mike Salazar, que nos invitó. Muchas gracias. Un gran hombre, porque no es, o sea, sí eres comediante, pero no, o sea, no es un gran comediante, así que digamos, wow. Pero es un gran hombre porque es sencillo, es buena onda, es chidote. Es gran papá también, gran esposo. No tiene cuello, pero no importa. Eso no es indispensable para la vida, güey. No te sirve el cuello. Ya no lleva un gran peso en su espalda ni nada. Mike, de verdad, un agradecimiento que nos... Le hice una llamada el viernes que estábamos tocando y te dije, güey, vamos para allá. Tú dijiste, yo te apoyo, vamos. Y aquí estamos, güey, neta. 10 horas manejando, ahí sí, los chavos de Alma Sureña, fuerte aplauso para ellos que nos apoyaron para también. Para toda la raza de Alma Sureña. Y para toda la gente que nos está viendo, de verdad, no saben el sacrificio. Aquí andamos echando desmadre con nuestro amigo Mike, que nos apoyó. Muchísimas gracias. Perdón, cuando tengas tu programa dices algo, ¿vale? Ahorita no estés chingando. Ok. Y, cierto, ¿no qué? Sale, no nos importa. Que el de la ¿a quién le vimos las nalgas? El de la tuba. ¿Quieres que te las enseñe otra vez? Tú quieres algo ahí. A que no te subes. Ira, hicimos allá. Yadira. Y rima con Ira. Sí. Ira, Yadira. Le voy a poner whisky en la pompi derecha a Pipe y le das un beso. ¿Qué te parece? ¿Qué dice el público? Ven para acá. Ah, a lo mejor sí, nomás es cogelona y no toma. Ve por ella. Ahí va mi compa, el chaparrito. Ese anda en todo. Págale más. Prende la luz ahí. Échame luz. Tú eres golosa, golosa y glotona. Tú eres golosa, golosa y glotona. Tú eres golosa. Ahí, vamos. Tú eres golosa, golosa y glotona. Golosa y glotona. Ya lo hizo pues, eso. Ya, bájate, venga. Ahí le van a dar el besito. ¿Ya le echaron alcohol? Dale así, sin alcohol, ya, pues. No, ni que fuera no jeringa, más. Venga, eso, ahí. Venga, échale, eso. Venga, el besito. Besito. Beso. Échale, chela. ¡Hora! ¡Beso! ¡Dale, ya, rápido! ¡Dale, ya! ¡Rápido! ¡Beso! Es como las pastillas, mientras más rápido no te da asco. ¡Beso, ya! ¡Tú lo pediste! ¡Beso! Oye, ¿todo eso está saliendo en vivo ahorita? ¿Todo está en vivo? Todo, papá, todo. Hijos de chico.
Diosito santo. Y mira, pues, que tiene nombre, pues, así de cachonda, pues, Yadira, ¿no? Así se llama. En la pista número 3, Yadira. Eso, chica. Oye, ya me estaba despidiendo buena onda y... Ya no estamos pidiendo nada más que, pues, ustedes traen pila, es más. Hoy traemos show para 6 horas más. Ah, sí, compadre. Pero no se puede hacer todo lo que hacemos no, en pues vivo. Sí. Mejor los invitamos a que, igual ni mañana se arma, ¿no? Pinches mamones, dicen, no traemos 6 horas más. 5 horas se la pasan de que las mulas de Moreno y el cuello y la chingada, compadre. Es lo que no, hacen, no, porque también traemos caballo dorado, payaso de rodeo. También traemos el teléfono. Contéstale. Que contéstale. No, oigan, no, la verdad que Alma Sureña es uno de los grupos cómicos, mágicos, musicales que están viajando por toda la República Mexicana y también por Estados Unidos. Traen gira por la Unión Americana. Y la verdad es un show donde la raza se divierte mucho, interactúan con la gente, saben el desmadre y toda esa, pues de cierta manera, irreverencia que los caracteriza. Pero, pues, unos profesionales. Es una rama de la comedia la que usan mis estimados y queridísimos de Alma Sureña, ya con una gran trayectoria. Y la verdad, mis respetos, que se vengan desde Cuernavaca, 10 horas manejando para esto. Estos rumbos y un placer tenerlos aquí en el programa de Mike Salazar y el Sonido. Muchas gracias, de Mike. De verdad, el aplauso para Alma Sureña, por favor. Gracias a toda la banda chingona que viene esta noche. Y a todos que están conectados, muchas gracias. Una canción de Alma Sureña o despedimos con lo que tú quieras, carnal. Con esto cerramos el programa, ¿te parece? No me quiero ir. ¿No te quieres ir? Me quiero ir a bañar a tu casa otra vez. Sí, se bañó en mi casa. Sí, pero contigo. Ay, ya. Abrázame muy fuerte, amor, mantente acá a mi lado. Eres prohibido. Eres prohibido. Una canción, ¿va? Una canción. Una rola, vamos. Una rola. Vámonos. Una cortita, ¿no? ¿Loco? No, una canción, no de tamaño, pero. Una cortita, la de Mike. O sea, la canción cortita. Dale, pinche Pipe. Está bien, a ver dónde te vas a bañar, güey. ¿Qué va? Vámonos, pues. Esta canción la compusimos hace en pandemia, justamente antes de que anunciara la pandemia. Íbamos en la camioneta, la escribimos entre varios músicos de Alma Sureña. Es una canción propia de Alma Sureña, te va a gustar mucho, fíjate, escúchala. Okay. Dice así, maestro. Espérame. Okay, ya que lo agarré de la mano, ¿por qué no mejor la otra? La nueva, la mera nueva. Ah, la mera sobre, de una vez. Ya me enteré que ahora tienes a otro. Justamente eso que no te cuido. Después de todos los besos que nos dimos tú y yo, me duele tanto saber que terminó. Recuerdo la noche que me pediste un beso. Y justamente eso te iba a pedir yo. Tomamos, platicamos, nos abrazamos con amor. No pude resistirme y decir no. Teníamos compromiso y contigo yo quedé. Como le explico a mi hijo que a su padrino yo besé. Compadre, quiero besarlo otra vez. Compadre, quiero cogerlo otra vez. Compadre, no se me ponga al revés. Compadre, ¿cómo le explico a mi mujer que ella no tiene compadre? Porque de usted me enamoré. De las más nuevas almas sureñas, el chino, sí, el chino. De las más nuevas almas sureñas, compadre. El compadre. La bonita, compadre. La raza, la bonita. La ya tiene que ser padrino de alguien, ¿eh? Bonita y te lleva. Puede ser padrino de no sé quién. Ahí vas otra vez. No te pongas celoso tú, Juan. Pues no, pero el programa ya, si quieren atrás, hay un chingo de espacio. ¿Dónde la otra vez, pues? ¿Cómo que dónde la otra vez, güey? Si sí, no la viste. Bodeguita. Ah, sí, el otro foro, ¿te acuerdas?
La raza está pidiendo para despedir el programa y poner la cereza del pastel. El baile de la concha. El baile de la concha, la concha, la concha. Pero esa canción tiene que ser dedicada para una mujer y es muy fuerte, Mike. ¿El baile de la concha, pide la raza? ¿El baile de la concha, sí o no? Mike, ¿sí o no? Tú dime. O sea, yo, neta. Tú dime. ¿Y a quién se le vas a dedicar, güey? La de rojo. No, no tú. No, no, tú vienes con tu marido. No, no. No, tú chinga tu madre. Esta de Rosita, ¿no? También viene con su marido. Sí, pero su marido es locochón. Es, andan los puteros y todo ese pedo. Estás, aguanta. Ok. ¿Cómo te llamas, amiga? Magdalena, fíjate. Aparte tiene nombre de... Sale, ok, sale. Entendí el chiste, sí, sí, sí. Magdalena. Eso es macaleña, pendejo. ¿Qué? Magdalena, dice. Magdalena provoca de que de corazón. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Espérate, porque Mike no puede hacer eso. No, si puedes. Puedo y me la pelas. No, no, no te rías. ¿Ale? Yeah, 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 yeah. ¡Ay, cabrón! Me encantan sus cachetes. Pero sí lo hace mucho mejor que tú. Sí. Pues de perdido sí tengo. Que sí lo hacen parejo, lo hacen chingón los dos. Ah, ya. Pues yo de perdido sí tengo cachetes, aunque no tenga cuello. Respétame. Respétate. Somos respétame tú a mí, güey. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Échale! ¡Vámonos! Dice okay, Magdalena. Concha. Espérate, ahí te va. Ah, perdón. Esta canción se trata de piropos mexicanos, porque los mexicanos somos chingones para los piropos. Magdalena. Magdalena. En el cielo, las estrellas. En la playa, las gaviotas. Y en medio de tus piernas, rebotando mis pelos. ¡No! ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Y le decimos a todos esta noche para todos los amigos, somos los amigos, somos los amigos, en especial, como es especial para mi amigo que no tiene cuello. Y también, por supuesto, un saludo para todos los conectados que están allá en sus casas viendo el programa de Mike Salazar y su zona de desmadre. También un saludo para toda la gente que está viendo el programa, que está viendo la gente de la gente que parece Cholo Escuincle. También saludos a los pendejos de los albañiles. ¡Ah, medio feo! ¡Ya llegaste, medio feo! ¡Ah, medio menso! ¡Toda la batera! ¡El paso del pingüinito, medio menso! ¡Toda la batera! ¡El paso del pingüinito! ¡Cuervo! ¡Cuervo! ¡Ah, no está Cuervo! Ay, ¡eso! ¡El paso de Alfredo Adame! ¡El paso de Alfredo Adame, medio menso! ¡Ah, medio feo! ¡Medio feo! ¡Medio feo! ¡El paso del sin cuello! ¡Del sin cuello! ¡Ah, el paso del sin cuello! ¡Ah, medio feo! ¡Pura chaquetita! El baile de la concha, la concha, la concha. El baile de la concha, la concha, la concha. El baile de la concha, la concha, la concha. El baile de la concha, la concha, la concha. El baile de la concha, la concha, la concha. Baile de la concha, la concha, la concha. 0x00 de amor cuando te quieras, San Francisco de Metano, donde nadie se escapa. Saludos para los amigos de Santiago y para toda la gente de Nuevo León. Saluditos. El baile de la concha, la concha, la concha. El baile de la concha, la concha, la concha. El baile de la concha, la concha, la concha. El baile de la concha, la concha, la concha. Magdalena, quisiera Sara ser hambre para darte 3 veces al día. Con ese culo te invito a cagar a mi casa. El baile de la concha, la concha, la concha. ¡Hey, Magdalena! Yo
Yo quisiera ser el agua de tu inodoro, porque ahí se refleja lo que más añoro. ¡No! ¡Uy! 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 Magdalena, eres como las galletas de animalitos, corriente pero bien sabrosa. ¡Magdalena! Magdalena, quisiera que fueras bubulubu para que te sientes en mi pito y sientas ricolino. ¡Magdalena! Si tu regla fuera Bucanas Master, ¡qué pedotas me pondría! O sea, otra Magdalena, ¿verdad? Otra Magdalena. Quisiera ser deshebrada para estar en tu burrito. Magdalena, te la voy a chupar tantas veces que cuando tengas hijos van a nacer peinados como Benito Juárez. Magdalena, quisiera ser el tornillo y que tú fueras la tuerca para metértela por el fundillo y que grites como puerca. ¡Magdalena! ¡Pinche Magdalena! Dime quién te lo metió para írselo a chupar. Ahí, no, espérame. Ahí está su marido. Él se lo metió. Tú dijiste, ¿sí o no dijo? Sí, órale. Órale, tú dijiste. Chúpaselo. Magdalena, quisiera hacer michelada para que me chupes el chile. Ay, me la llegaste. Magdalena, tienes un nombre tan bello que se la chuparía el que no tiene cuello. Güey, ya no es contra mí, perro. No. Magdalena, has de tener bien rica la raja y se la meto al que use faja. Ay. Magdalena. Bien dicen que no hay gente fea. No, ahí va. Magdalena, bien dice que no hay mujer fea y menos viéndola por donde mea. Magdalena, te voy a poner una naranja en la vagina para que cuando te la chupe me salga Bonafina. Dale la concha, el baile de 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 la concha, baile de la concha, baile de la concha. Damas y caballeros. ¡Aplauso, chingada madre! ¡El aplauso! Alma Sureña, Mike Salazar y su zona de desmadre. Compadrito Eric y compadre Juan y toda la raza de Alma Sureña, todos los integrantes, todos y cada uno de ellos que son parte fundamental de este show mágico, cómico, musical. Muchísimas gracias a la raza que nos estuvo viendo también durante toda la transmisión. De corazón, muchísimas gracias por compartir, por comentar y por aguantar este desmadre que se lo dedicamos lo a toda la con raza. Con todo respeto, de verdad. Con todo respeto. Que se diviertan. ¿No? En serio, sí lo hacemos con respeto en nuestro interior, en nuestro subconsciente. Que está por acá, está por... Sí, lo hacemos con respeto, de verdad. Ok. O sea, sí, tratamos de cuidar las groserías y todo eso. Tenemos que tragar. Tenemos que trabajar en algo y tragar de algo. Exactamente. Próximas presentaciones de Alma Sureña, si tienen algunas por ahí que nos las compartan. Tenemos. Muy poquitas, pero sí lo tenemos. Por acá. No, en esta semana, yo sé que estamos en vivo, en esta semana estamos nuevamente en Puebla. El jueves estamos acá en Saltillo, Coahuila, en un bar que no vamos a decir el nombre, pero... ¿Por qué no? Ah, sí, se puede decir. En el bar de Alan Saldaña, allá en Tampico. Allá, digo, sí, en Tampico, ahí vamos a estar. El sábado vamos para Puebla. Saltillo. Es que luego vamos a ir a Tampico también, porque te digo que tenemos un chingo de trabajo en Saltillo, el sábado en Puebla, la próxima semana estamos también, en mayo estamos con Maelo Ruiz en Cuernavaca, tenemos fechas también en los Estados Unidos, allá en Houston, en California, tenemos muchas canciones que vienen, todas las canciones de Alma Sureña que ustedes han podido escuchar ahorita también, las pueden encontrar en Spotify y en todas esas En madres. Spotify tengan cuidado porque ya esa nos robaron la cuenta, entonces ya no se meten a Spotify, y también
mucho cuidado porque nos andan vendiendo otros vatos, güey. Andan diciendo que, ay, que somos los de Alma Sureña y todo eso. Entonces, hay que sí, quiero aprovechar tu programa, que lo ve mucha gente. Por favor. Hay mucha banda que nos está vendiendo directamente con Juanito de Alma Sureña, con Musiño, también nuestro representante. Ahí chéquenlo porque es directamente con ellos. Nadie más nos vende. O sea, si alguien nos habla a nosotros y nos les mandamos el video, confirmamos la fecha. Porque sí, excelente. Hay muchos empresarios que se pasan de lanza, carnal. Hay raza. Ten cuidado que porque te puede pasar a ti. Ok, no. Pero ¿por qué me agarras la chichi? Cállate, güey, que así lo vendí en Cuernavaca yo y me cacharon. No. Ok, güey, pero sí, chéquenlo ahí. Sí, y cierto, también, algo muy importante, feliz Navidad a todos. No, ¿verdad? ¿Cómo que feliz Navidad, güey? ¿Ya viene la Navidad? Pues sí, no, ya viene, pero faltan un chingo de meses. Pero ya viene. Pues sí, ya sé. Ten cuidado, ya viene. A lo mejor tú no la ves porque no tienes cuello, pero ya viene. Ponte de puntitas. Estuvo bueno, ese estuvo chido. Nah, lo acabo de inventar ahorita. Sí, pero no estuvo, estuvo tan chido. Estuvo tan chido. Ok. Lo que no vas a ver venir es el pago. Ya ves, pendejo. Él no tiene cuello, pero sí nos puede dar cuello. Suena como, como raro, pero sí. Ya aplaudieron, brother. Ahí está, qué bueno. Gracias por el apoyo. Los 200 pesos, Fernando, ya te chingaste como quiera. Eso sí, no se van a dar. Pero bueno, a toda la raza, seguidores de Alma Sureña, los invitamos también a que vayan a ver sus próximas presentaciones de su servidor. Les quiero decir las fechas. Este 26 de mayo estoy en Houston, raza de Houston y sus alrededores. Estoy en la Arena Theater. Ah, la chingada. Ah, Arena Theater. Ay, hijo de la fregada. Para toda la raza de Houston, nos pueden ir a ver en la arena con este nuevo show que la verdad no se pueden perder. Tengo una espinita que quiero ir a sacarme ya este 26 de mayo en Houston y les prometo un show lleno de carcajadas, muchísima diversión y un show que usted no se puede perder. 26 de mayo, mi gente de Houston, vayan por sus boletos porque se terminan. Y en Dallas, el 27 de mayo, estoy nada más y nada menos que, ahí no las alcanzo, pero ahí está apareciendo, en el AT&T Performing Arts Center. Estoy 27 de mayo en Dallas, Texas. Igualmente pueden ir por sus boletos, comprarlos en línea en el enlace que está apareciendo también en pantalla. Y, ok, están apareciendo en ticketdfw.com. ticketdfw.com, pueden comprar sus boletos. Un show que dura más de 2 horas y media y la verdad tampoco pueden dejar pasar, mi hermosísima gente de Dallas. Y pues bueno, estoy en Los Ángeles en uno de los shows más importantes de su servidor, este 2 de junio en Los Ángeles, California, en el Microsoft Theater, un evento donde, pues bueno, también se va a dar el 100% del show de su servidor para que no se lo pierdan y toda la gente paisana vayan a ver el show en el Microsoft Theater en Los Ángeles, mi raza de, pues bueno, la raza paisana. Y estamos también en San Francisco. ¿Qué es? ¿El 4 de junio? ¿Cuándo estoy en San Francisco? ¿Cuándo? El 3. 3 de junio en San Francisco, para que no se lo pierdan. Ahí también están apareciendo todas las bases, toda la información. Mi raza de San Francisco. Regresamos después de, fuimos tantitito antes de la pandemia a San Francisco. En el Teatro Nazas. También están apareciendo toda la información en pantalla. Y los boletos están apareciendo en New Ticket, ok, boletos en New Ticket, no se lo pueden perder, este 3 de mayo en Hermosillo, Sonora, en el Palenque con José Luis Agar y Brincos Dieras, un show que es la primera vez que se presenta en todo México y en todo Estados Unidos, José Luis Agar, Brincos Dieras y su servidor con un show obviamente más de 3 horas de carcajadas para toda la raza de Hermosillo, Sonora y sus alrededores, ahí está toda la información. Gracias por esa información. Gracias por la humillada. Yo anuncié 2 fechas y él anunció 17 en ese fin de semana. No, ahora sí que se paró el cuello. Vale. Oye, ya deja de estar molestando con el cuello porque luego se mete unos problemas. Ya ves, la vez pasada yo me metí en pedos con la productora, que se pasó de lanza también. Pero también yo le traía un regalito a la productora para que vea que no hay problema, que no hay pedo con ella. Como dijera tu primo el gangoso, no hay pedo. Para que vea que no hay pedo con ella. Okay. Le traje una playerita de Alma Sureña. Ok, ¿qué dice? Dice Alma Sureña. Alma Sureña, okay. Eso. ¿Y por atrás qué dice? Chingar a su madre. No, dice, son una mamada. Y eso se lo mandamos a hacer a la productora. ¿Qué quiere decir? A chingar a su madre. Le faltó una P, productora. Pero para la productora, ex productora, donde quiera que esté,
Para que vea que no hay pedo, pues, con la conductora. Viene, viene, viene. Excelente. Ay, ay, que la reciba. Ah, sí. Ella, que viene a ah, la va a recibir. Sí, sí, te quiero, culera. Así que espero que estés ahí, porque... Ah, pues ahí está, con todo de cariño ahí. De parte de Alma Sureña. Güey, nada más que relájense, pendejos, ¿eh? Relájense, cabrones, pinches. Me la pelan los pinches 14 que son, güey, yo no solo. Creo, no creo, no creo. No te creas, no te creas, güey, es puro pedo, güey. Pero te gordo, pero te gordo. Este vato trae cuchillo en la cabeza rosa, también, ¿para qué chingados? Cálmense, tranquilos. También está echando pedo que ya. No, ya, ya cálmense, ya. Se la va a poner, miren, para que vean que no hay pedo. Eso, muy bien. ¿Okay? Para que ahí la use está. De pijama o cuando vaya ahí a la presa o donde usted quiere que la use eso, chicos. Excelente. Próximamente, cuando vayamos a Los Ángeles, digo, ¿por sí, qué? Para que le cubra, porque ya está gordita, entonces está bien, está chido. ¡Ah! ¡Ay, qué pedo! Eso les duele, eso les duele. Eso, pues, ¿cómo ves? ¿Lo mandamos a la chingada o qué? ¿Ok? Lo que les íbamos a dar de gastos, ¿qué onda? ¿Cero? Ah, no, no, no. Ya. Se cancela. No, ya, ya, perdón. Excelente. A mí el tanto no era, ¿eh? Ok, despedimos a Alma Sureña para siempre. Gracias. No vuelven a venir a Zona de Desmadre. ¡Ah, culero! Gracias por estar aquí. La verdad que vamos a tratar de cancelarlos también en todas las ciudades. ¿Qué te parece algo? Que la gente ahí ponga los comentarios. No me parece, no me parece. La verdad, no lo sigan en las redes sociales. Es un show que no deben de ir a ver. La verdad, ustedes se incomodaron ahorita, sí. Toda la raza también que los vayan a ver se van a incomodar muchísimo. Y la verdad, van empezando, no tienen experiencia. Se visten de mujeres porque no hay gracia. Entonces, ay, me he visto de mujer y enseño el culo y la chingada. De músicos, pues nada más el baterista es el bueno. Pues están poniendo la guillotina. No te creas, con una rola despedimos, mi estimado. A ti no te pueden poner guillotina porque no tienes cuello. No hagas caso. El aplauso, chingón, para. El aplauso para Alma Sureña, y caballeros. Despedimos con una rola chingona de Alma Sureña. ¿Con cuál rola se despiden, mis estimados ¿Otra amigos? Otra rola, ¿no? Ya también, no mames, güey. También cobramos, chido. Somos como grupo firme, o sea, cobramos chidote acá. Ríete, güey, ríete, para pagarte hasta íbamos la pinche risa. Íbamos a hacer el Foro Sol hace ya como un mes, ¿no? Más o menos. Más o menos. Íbamos a hacer el Foro Sol, güey, pero wey, no llenamos. No, cuando llegamos ya estaba hecho. Ya lo habían hecho otros güeyes. Lo queríamos hacer nosotros. Y ya no lo hicimos. Ya no. Ya estaba hecho. No, bueno, pero, última rola, última rola. Pero una que cantes con nosotros. No, hombre, güey, ok. No, como tú, haz lo que quieras, es tu programa. Vámonos. No, güey, no, no. Vámonos, pues lo... ya, a ver, ¿qué hace el pendejo? No, ve y échate. A ver qué hace el pendejo. La que tú quieras, carnal, nos despedimos. Una guapachosa para despedir el programa. Guapachosa. Guapachosa. ¿No te sabes en el acordeón la de yo tengo una yacacita que quise mucho? Sí, pero esa no está. Alma Sureña. O una de Alma Sureña, güey. Alma Sureña. Sí, sí. O de otro grupo. Okay. Chingona, ¿sabes? Chingona. Chingona. Vámonos con esta canción que se llama Sureña. Se llama Chingona, no, Alma Sureña. Y dice. Ahí se lo dice. Esta es para ti. Esta. Estoy enamorado. Completamente enamorado. Hago cosas que no hacía porque estoy enamorado. Te regalo chocolates, dulces, flores y bombones. Y a tus publicaciones yo les pongo corazones. Yo te quiero besar, no te voy a dejar. Siempre te voy a amar, contigo me he de casar. Chingona, eres una chingona. Pinche vieja, eres hermosa, hija de tu puta madre. Tienes un cuerpo de diosa y una cara muy hermosa. Chingona, eres una chingona. Tengo ganas de cogerte, ¿cómo no voy a quererte? Solo te pido una cosa, que no se entere mi esposa. ¡El aplauso! ¡Alma Sureña! Muchísimas gracias, muchachos.
Eso fue Mike Salazar y su zona de desmadre. A toda la gente que nos estuvo viendo desde sus dispositivos y a la gente chingona que estuvo presencialmente en el Auditorio Santiago. Muchísimas gracias. Nos vemos, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Arriba Mike Salazar. Arriba Santiago. Arriba Veracruz. Chao. Gente de Puebla, muchas gracias. Arriba Morelos. Pare.